Queremos agradecerte, Señor, por tu bondad, para proveernos este tiempo, Señor, por colocar, Señor, el deseo y también, Señor, el hacer en cada uno de nuestros hermanos para que tome lugar esta reunión. Gracias por el esfuerzo de cada uno, cada uno hace su parte, tú sabes más que nosotros, Señor, ellos, y nos alegra saber que toda labor hecha, Señor, para ti será recompensada. Por lo tanto, Señor, suplicamos. Que pueda hacer este esfuerzo, Señor, reconocido por ti y será así siempre y cuando, Señor, al reunirnos podamos elevar tanto nuestro corazón en un respeto máximo y absoluto a tu palabra, Señor, y que podamos acercarnos a ella para suplicar, Señor, la instrucción de tu espíritu por tu palabra hacia cada uno de nosotros de una manera personal, porque, Señor, nuestra jornada en la tierra nos conviene caminar siguiéndote a ti, Señor bajo tus huellas, porque solo tú puedes guiarnos a un destino eterno, Señor. Feliz. En el nombre de Jesucristo, Señor, deja por cada mano presente y a través de la transmisión, con gran expectativa, Señor, del poder que tu palabra tiene para bendecir sus vidas, para libertarlos, para sanarlos, para ayudarlos en cualquier situación adversa que, que estén. La palabra tuya es más capaz que cualquiera que pudiera, Señor, eh, tener interés en ayudarnos. Por lo tanto, Señor, con gran expectativa le damos gracias por este momento, señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Bueno, agradecemos a Dios por ayudar a nuestros hermanos que han venido viajando a los diferentes países y también acá en Colombia estamos conociendo hermanos que Dios lo bendiga grandemente y nos alegra poder tener este tiempo de compañerismo. Gloria al Señor. Entonces vamos a Continuar este tema, y bueno, hemos, hemos llegado a una parte tan especial y, y, y profunda de las escrituras, pero es determinante también. Si el creyente logra ver estas cosas, definitivamente una realidad gloriosa puede tomar lugar en sus vidas. Por cuanto los poderes del enemigo son tan sutiles, eh, tan astutos, yo sabiendo que no iba a haber ojo humano que lo iba a poder detectar, entonces él proveyó lo que necesitamos para poder detectar el ataque del enemigo. Y eso es la revelación de los siete sellos, el libro abierto. Entonces la única cosa es ir y tomar ese libro que ya ha sido eh, abierto, ha sido traído a escena y bueno, traducido a nuestros idiomas y podemos nosotros prestar atención de una manera minuciosa cada verdad ahí puesta en escena. Entonces, eh, esta es una de las partes muy trascendentales aquí, puesto que balaán no era un pagano, era un gran profeta. Y eh, cómo es que él cayó de esa posición. Él, él, él no pudo llegar ahí si no hubiese lleg deseado llegar ahí. No fue cualquier tipo de creyente en Dios porque ascendió a un nivel muy grande. Tenía grandes eh, potenciales, grandes atributos, grandes recursos en su fe. Y llegó a, a tener tal reputación que aún el mundo captó la, la, el interés del mundo político. ¿Y cómo es que Satanás pudo a abordarlo y traer a, a, a escena una desgracia no en su vida sacarlo de ser un ángel de Dios a, a convertirlo en un ángel del dragón ¿no? un mensajero de muerte pudiendo él continuar siendo un mensajero de vida y la Biblia lo llamaba que era un profeta pero terminó llamándolo un adivino cayó de profeta a adivino entonces eso es la Biblia registrando estas cosas para advertirnos no como una historia sino para dar en el entendimiento que el mismo plan del enemigo es para cada uno de nosotros. No es cuánto nosotros salimos del error, es cuánto nosotros nos mantenemos ascendiendo hacia la perfección, porque Balaán empezó a ascender y luego ¿ve? empezó a descender y no se dio cuenta eh, la desgracia en la que iba a terminar. Entonces, aquí podemos ver estos detalles, cómo veníamos viendo estos días, cómo es que llegó a esta condición. Entonces vimos ayer cómo es que... Eh, él, él trató de maldecirlo, él empezó a hallar ciertas cosas poderosas que le dieron a él el acceso a poder entrar a esta realidad tan terrible, tan mortífera, que la Biblia nos empieza a advertir que ese mismo programa de Satanás lo volcó a la iglesia en esta tercera edad. Entonces, ¿cómo, cómo entró aquí? Porque recuerde, cuando nosotros vemos estas cosas es bonito reunirnos. Qué bonito pasar el tiempo de compañerismo alrededor de la palabra del Señor y ver a nuestros hermanos despertar cada día. Pero recuerde, eh, muchos de nosotros despertaremos, pero no lo suficiente, y nos faltará el tiempo. Por lo tanto, queremos trabajar para que eso no suceda, siendo que al mirar la palabra de Dios nos damos cuenta la advertencia de Jesucristo, que sería como en los días de Noé, poca gente. No es porque Dios no quiera llevar a mucha gente, sí, sino es porque hay unciones en la tierra para desviar nuestra atención de obtener los requisitos que se requiere para rapto. Entonces hay un, una unción que nos coloca des, en una actitud desinteresada de saber lo que se requiere para rapto. Entonces muchas veces entramos a una complacencia nada más, porque es bonito y nos sentimos bien en el compañerismo, pero muchos de nosotros nada más a eso es lo que nos llena. ¿Sí? Recuerde, tres clases de creyentes. El manufacturado tiene un vientre pequeño, rápidamente se llena. Cualquier cosita nada más que logre es suficiente para él. ¿Ve? El manufacturado avanza un poco más, pero no llega hasta el final. Por eso Jesús dijo que lo que se apagaría en el tiempo del fin es el hambre, la sed, por la, por la palabra de Dios. Y Dios dijo que en su gracia y en su amor enviaría sobre la tierra hambre y sed, no de pan, no de agua, pero por la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, esa 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 unción la que debemos captar para caminar buscando esa realidad y nos damos cuenta que el hambre y la sed son como alarmas del cuerpo que Dios lo colocó ahí. Si la persona no tuviera sed, si esa alarma no se activara, entonces no se daría cuenta que su cuerpo está deshidratándose, pero Así como los carros ve, tienen sus alarmas ahí, cuando le falta aceite, cuando le falta agua, cuando le falta ciertas cosas, o combustible, empieza uno a ver ahí en el tablero que empieza a marcar en rojo. ¿no? Entonces, así es la sed. Usted no se da cuenta de lo que está pasando en su cuerpo, pero la sed es una alarma que empieza a activarse en usted, ¿no? y, y es tan, tan unida a usted que si fuera eh, nada más un sonido, tal vez ni lo prestáramos atención, pero es tan unida que empieza a provocar un deseo. ¿No? y uno pues busca el agua no no es eso algo sencillo simplemente porque eso es algo indispensable que usted necesita en esa hora igual es el hambre son alarmas cuando el cuerpo empieza a estar débil ya empieza a requerir más fuerza más energía para seguir funcionando entonces la alarma del hambre se activa ¿Sí? entonces el punto es que a veces no respondemos correctamente no porque eh, pues si le ponemos un poco de gasolina mezclada con agua al carro no va a funcionar bien entonces a veces así es en la alimentación o no le damos buena alimentación cuando el alarma suena ¿sí? Entonces es así las mismas cosas necesitamos en la vida espiritual Si logra Satanás apagar, apagar a través de una enfermedad muchas veces la paga la sed y apaga el hambre de la persona Cada vez que una enfermedad viene tiene que atacar eso para que la enfermedad tenga éxito tiene que atacar el hambre y la sed de la persona, y todas las personas no, no quiero, no tengo, no quiero comer. Y tiene una condición donde más necesita alimento, eh, y se pone un poco eh, no con el deseo de alimento. Es así lo que para que Satanás trabaje y tenga éxito, tiene que atacar esas alarmas que también en el cristiano Dios ha colocado. Cuando vemos esas cosas, cómo, cómo va a trabajar aquí en este tiempo del fin, y va a tener un éxito tremendo, hermanos. Tenemos las advertencias de Jesucristo Recuerde que Dios no se alarma de cualquier cosa Jesucristo no dijo será peligroso en el tiempo del fin Porque lograrán hacer la bomba atómica De eso ni habló No dijo que será peligroso porque habrá tráfico de humanos Ni dijo nada de eso Pero dijo que sería tan peligroso ¿Por qué? Porque habría una unción parecida Muy parecida al cristianismo Eso sí dijo es mortal Porque lo demás solo es un ataque al cuerpo Pero esto es un ataque al alma entonces Pablo igual dijo tiempo peligroso, pero no por la delincuencia o por, por todos los peligros que hay aquí en la tierra, pero porque habrá hombres amadores de sí mismos con apariencia de piedad. Entonces eh, prestemos atención a estas escrituras y recuerde que Satanás, cuando nosotros venimos a la Biblia, venimos para entender el plan de Satanás de una manera personal contra nosotros. Eh, porque el error muchas veces que cometemos, vamos a ver, a ver, a ver, vamos a ver la palabra de Dios para darnos cuenta quién es cerrado allá afuera. El error allá afuera poco efecto tiene en usted, salvo que usted lo deje tener efecto en usted, ¿sí? Pero el peligro es dentro de nosotros, ¿Sí? dentro de nosotros. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a investigar el ataque, el plan de Satanás. Lo que él hizo con Balán, quiere hacerlo con usted. Cuando usted debería ser un portador de la vida, él quiere convertirlo y hacerlo a cada uno de nosotros un portador de muerte, ¿sí? Entonces, por la palabra de Dios, vamos a empezar a mirar estas cosas de qué se trata esto que la palabra de Dios dice aquí que habíamos leído ¿no? la doctrina de Balán tres cosas hacía por enseñanza que enseñaba a, a poner tropiezo ante los hijos de Israel también enseñaba ¿no? que los hijos de Israel entren a comer cosas sacrificadas a los ídolos y la última a cometer fornicación esos tres ataques fue lo que la Biblia declara que hizo allá Balán pero este ataque si se da cuenta es fue después de que Balaán lo intentó maldecir a Israel. Ahora, esa es una regla tremenda. Por eso que tenemos que, nosotros muchas veces estamos con las armas apuntadas allá afuera, ¿no? Y el diablo te dice, mira, fulano, fulano, te odia, fulano te trata mal, fulano te quiere ver más fulano. Y entonces uno empieza a apuntar las armas con, y seguimos como los políticos, como Rusia contra Estados Unidos, Estados Unidos contra Rusia. Y así ve el predicador contra el otro predicador y, y bueno, porque el diablo trabaja de esa manera. Pero recuerde, Balaán llegó a descubrir que el ataque de afuera no tiene ningún éxito. Balaán llegó a descubrir eso. Al principio él no sabía. Al principio le dijeron, ven, maldice. Ya, ah, dijo, yo voy. ¿Sí? Y empezó, mira, te pago tanto si lo maldices. Nada más maldecirlo. Ah, voy simple, lo hago y ya está. Que lo que pase con ellos no es mi problema. Y lo, y lo, ¿Qué pasó? No pudo. Dijo, vamos de otro lado. Tampoco, vamos del otro lado. No pudo. Y no solo no pudo maldecirlo, sino que se tornó en bendición su palabra. Ahora, Balaán quería maldecirlo, pero a la hora de maldecirlo, Dios cambió su lenguaje. Y vino en bendición. Entonces, nos encontramos que la persona Balaán empezó a entrar a un mundo donde hacía las cosas que no quería hacer, donde se encontraba insatisfecho con lo que hacía, porque en realidad lo que hacía no era el objetivo que quería hacer. Entonces, él terminaba de bendecir a Israel y luego no se sentía contento con su trabajo. ¿Por qué? Porque él esperaba hacer otra cosa. ¿no? Él entró a una vida de insatisfacción. Y, y vamos un poquito allá al libro de números. Ahora, esto es tremendo porque la Biblia nos advierte que estas cosas tomarían lugar en el tiempo del fin. Estos son poderes tan grandes, son invisibles, que trabajan para buscar evitar que nosotros tengamos éxito en nuestra relación con Dios. ¿no? Si nosotros leemos el capítulo 23... Intentó maldecirlo y no pudo. Dice entonces el versículo 11. Entonces Balak dijo a Balán, ¿qué me has hecho? Yo te he traído para que maldigas a mis enemigos. He aquí, has proferido bendiciones. Y lo lleva a otro lado. ¿No? Dice el versículo 13, ¿no? Dice, "Te ruego entonces que vengas conmigo a otro lugar. Cuando lo veas solamente en los más cercanos, no lo verás a todos y de ahí lo maldecirás." Y él empezó a buscar esas cosas. Y continuó y no pudo maldecirlo. Si usted avanza al capítulo 24, ya dice el versículo 10. O leamos el versículo 9. Dice, termina de, de la bendición ahí, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Escucha esto: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Ahora, ¿no? él quiere maldecirlo pero está profetizando maldición para el que quiere maldecirlo ¿no? ¿Qué, qué, ¿en, qué, qué, ¿En qué actitud terminó? Pero luego dice el versículo 10 Entonces se encendió la ira de contra Balaam contra Balaán, Y batiendo sus manos le dijo Para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí lo has bendecido ya tres veces Ahora huye a tu lugar, yo dije que te honraría Mas he aquí, Jehová te ha privado de honra Sabes que no te voy a dar nada y lo bota Balaam sigue hablando y luego en el versículo 25 dice Entonces se levantó Balaán y se fue y se volvió a su lugar, y Balak también se fue por su camino. Ahí debió haber terminado el asunto, ¿no? Porque la idea, se da cuenta, de, 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 del nicolaísmo funciona, pero hasta cierto límite. Tiene sus límites, porque Balak era una unción nicolaíta, una unción de política, ¿no? Eh, pero no podía saber más, lo único que quería estas cosas. Y Balak, Balaam, bajo esta instrucción, bajo este deseo de Balak, no pudo lograr su objetivo. Balaán quería obtener, la, él, él miró gran ganancia que hay si el pueblo de Dios se vuelve débil. Si el pueblo de Dios no avanza es ganancia. Eso es lo que Balaán entendió. Si el pueblo de Dios se debilita yo gano. Y ese mismo entendimiento viene a la gente hoy, sobre todo a líderes. Y, y bueno, no solo líderes predicadores, sino cada uno líder de su casa, hasta de su propia vida. ¿no? Viene ese tipo de entendimiento. Para nosotros... Pensando que nuestra ganancia es si el pueblo de Dios no avanza, si el pueblo de Dios se detiene, si el pueblo de Dios es derrotado. Por eso, cuando viene eso, no le importa si es un líder bajo la unción de Balaam, ¿no? si esa misma unción está caminando, a él no le importa si la gente está siendo derrotada, si está débil, no le importa. La única cosa que está pensando es cuánto gana él, ¿No? porque eso es lo que Balán está corriendo. Por eso dice ya el libro de Judas que él está corriendo nada más por el premio de la maldad y, y de esa manera. Él no pudo lograrlo. Entonces, eh, Él se fue. Y se separaron Balak y Balaán. Pero Balaán no, no, no podía creer que se ha perdido una gran bendición. Esa gran oferta que el rey le ha hecho. Se fue a su casa y empezó a estudiar. ¿Por qué? Un científico. ¿Por qué no he podido maldecirlo? ¿Qué pasó? ¿Acaso no, era nada, nada, no es nada así, así de fácil maldecir a alguien? ¿Por qué no he podido? ¿Qué ha pasado? Empezó a investigar hasta que se dio cuenta que no puede hacerse nada contra ningún ser humano. Si ese ser humano no le gusta, solamente lo que va a venir al ser humano es aquello que le gusta, aquello que él desea. No se puede imponer al ser humano porque Dios creó al ser humano con voluntad propia. Estas son cosas que usted y yo si logramos entender, van a ser poderosos. Porque ¿ve? Cuando Dios colocó al ser humano... Lo colocó en libre albedrío y nunca eso va a ser violado. Dios Todopoderoso, Él puso límites a su poder. Él no va a ir nunca contra el ser humano, contra el deseo de la persona. Por eso usted lo encuentra aquí en la Biblia a Dios diciendo, ve a Israel, quiero llevarlos allá. Pero ellos en números 13 dicen, no queremos ir, queremos morir en el desierto. Y no queremos, y tan apasionadamente, no querían ir que lloraban por no ir más allá. Y ojalá muriéramos y, y clamaban por morir. Yo digo, está bien lo que ustedes digan. Observe, leamos un poquito aquí. Esto es importante porque esto es lo que descubrió Balaán. Y eso muchas veces es lo que la gente todavía no descubre. Estamos hablando del mensaje. Por eso cuando yo escucho muchos sermones de muchos predicadores, hermano, estás predestinado. Así, 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 así vivas cualquier clase de vida o no te guste la vida correcta. No hay problema. En algún momento Dios te va a cambiar completamente. Dios no podrá nunca hacer nada con usted que usted no esté anhelando, que usted no esté deseando. Dios no forzará a nadie. ¿sí? Entonces, cuando leemos aquí en Números capítulo 14, Números capítulo 14, después del informe de los, 12, de los 10 espías, ¿no? un informe negativo, dice el versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Ahora, Moisés y Aarón estaban comisionados por Dios para buscar el bien del pueblo de Dios. Ahora. Para que una persona sea destruida se da cuenta que Satanás trabaja en dos fases. La primera fase es natural. Los tenía, los tenía en una prisión natural, esclavos en lo natural y con soldados contra ellos en lo natural. Pero Dios sepultó a ese ejército allá en el Mar Rojo. Ahora no tienen enemigos naturales. ¿sí? Ahora ya no son enemigos invisibles. Pero ahora Satanás está trabajando en la esfera de su mente, en la esfera de su razonamiento, en la esfera de su imaginación, en la esfera de sus sentidos. Y lo que Satanás perdió en lo físico, se lo recuperó casi todo. Solo escaparon dos nomás. Josué y Caleb nada más escaparon de no regresar a la prisión del enemigo. Se da cuenta que las armas más poderosas de Satanás no son naturales, son invisibles. Y no trabajan fuera de la persona, trabajan en la mente de la persona. Porque fue ellos que entraron a esta condición y ellos tomaron el, la actitud de ponerse contra los que buscaban su bien. Contra aquellos que querían ayudarlo, contra aquellos que estaban comisionados por Dios para buscar el bien del pueblo, ¿no? y les dijo toda la multitud: les dijo, ahí están, se van a Moisés y dicen: Van a Moisés y dicen, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Sí? Eso es lo que ellos están hablando, pero recuerde, antes que sea una palabra, siempre es un pensamiento. Porque una palabra es un pensamiento expresado. Y luego dice, ¿por qué nos trae Jehová? Ahora empiezan a cuestionar. Sabían que Moisés era un siervo de Dios, sabían que era la palabra de Dios, pero no están de acuerdo. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada en nuestra mujer y en nuestros niños por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto y decir el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto? Toda la congregación empezó a hablar estas cosas. Estas cosas nacieron dentro de ellos. Luego dice... El versículo 26. Ellos han hablado, siguen hablando de cosas erradas. Resumiendo el tiempo, el versículo 26 dice: Jehová habló a Moisés y a Aragón diciendo: ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura en contra de mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: Vivo Dios dice Jehová, escucha esto: que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Estas son las cosas claves. Dios no, nunca, nada tomará lugar en usted, en la vida de usted. Dios no puede hacer nada en usted de lo cual usted no esté hablando, de lo cual usted no esté pensando, en lo cual usted no esté deseando. Porque Jesús dijo, ¿dónde estará tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Es ahí esas cosas que vendrán a ti. ¿no? Entonces, si Dios dice, está bien, respetando, respeto lo que usted dice, ¿quieren morir? Está bien. Dice, diles vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré como vosotros: en este desierto caerán vuestros cuerpos. ¿Se da cuenta? Y murieron ahí. Usted puede ver el lenguaje de Jesús y Caleb fue diferente, entonces ellos no perecieron. Entonces, estas claves que ya dio, porque Satanás empezó a, estu eh, a estudiar y conoció. Entonces, cuando, cuando se da cuenta que Balaán solamente entendía las cosas que él quer quería entender. Balaam nunca había entendido estas cosas para mal. ¿Por qué? Porque él no tenía sus propósitos malos. Pero cuando se vio, se vio privado de un gran premio que le ofreció Balac, entonces él empezó a investigar: ¿Cómo me perdí eso? ¿Y cómo voy, puedo lograr estas cosas? Él empezó a entender esto: que de afuera puede, 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 puede venir cualquier cosa contra usted. Pero no va a tomar lugar eso. Nada contra usted, salvo que nosotros estemos haciendo cosas que abran la puerta a esas cosas. La Biblia dice aquí en Isaías, capítulo 54. Dice el versículo 13, Isaías 54, 13. Escuche esto: este es el profeta enseñando esto. Dice: Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿No? Cuando todos tus hijos, hablando de Jerusalén, serán enseñados por Jehová, entonces se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Qué trae ve usted la bendición? La enseñanza de Dios. Porque cada creyente está diseñado para operar la voluntad de Dios. La falta de enseñanza ve usted, es lo que trae, nos trae problemas. Entonces, pero cuando la enseñanza es de Dios y no algunos, pero todos tus hijos son enseñados por Jehová, entonces se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces dice, con justicia serás adornada, hablando de Jerusalén. Estarás lejos de opresión, porque no temerás y de temor, porque no se acercará a ti el temor. Todo esto trae la enseñanza de la palabra de Dios, pero que no sea mezclada, que no sea hibridada. Sí, ¿por qué? Porque cada creyente Está diseñado para caminar en pos de la palabra de Dios. Ha sido creado para eso. Entonces, pero el problema es la enseñanza. Si es errada, entonces, por causa de enseñanza errada, vienen todas las consecuencias. Pero si la enseñanza es correcta, dice: ni temor tendrás, porque eso no se acercará a ti. Pero y si alguno conspirare contra ti, si alguien quisiera como Balaam venir contra ti, lo hará sin mí. Y el que ti, contra ti conspirare delante de ti caerá. Yo hice al herrero, el que sopra las sacos en el fuego y, se, y saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda la lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Entonces, Satanás sabe estas cosas. Cuando alguien toma la palabra de Dios, listo. Porque el profeta dice, ¿por qué Dios respetaba a Israel? No por lo que ellos eran, sino porque dentro de ellos estaba la palabra de Dios. En medio de ellos estaba un profeta con el así dice el Señor. Y es la palabra de Dios la que les daba a él ese privilegio de ser protegidos por Dios. Entonces Balaán empezó a entender esas cosas. Balaán empezó a investigar cómo es que no he podido maldecirlos. ¿No? Ahora, esta es una unción, que es un descubrimiento que logró él. Por eso dice la Biblia que él ya en números, ¿no? En, en el siguiente capítulo en el número 25 Nos damos cuenta del efecto de su hazaña Entonces él empezó a descubrir Por eso que no le he podido maldecir Primero tienen la palabra de Dios ¿Ve? Si, si mientras ellos tengan la palabra de Dios en su medio No hay quien pueda ir contra ellos Con razón en vez, de bendecirlo, lo estoy mal, en vez de maldecirlo lo estoy bendiciendo Entonces lo siguiente que empezó a entender Que Dios nunca hará nada que la persona no desee no llore por algo, no clame por algo, no hable de eso. Cuando él entendió esas cosas, se puso a trabajar. Y es ahí donde tomamos lo que estábamos leyendo el libro de las siete edades de la iglesia. En la edad de Pérgamo. de Pergamum. Dice el, el párrafo 214 Ahora, a pesar de que Balán conocía la forma correcta Para llegar a Dios Y podía traer una revelación del Señor Por medio de un don especial de poder Todavía con todo eso él era un obispo del grupo falso Porque, ¿qué hizo ahora para obtener gracia con Balac? Porque recuerda, nosotros leemos que se despidieron Balac se fue por su lado y Balán por su lado No funcionó su unión pero Balaam no se fue tranquilo. Entonces el profeta dice: ¿Qué hizo ahora Balaam para obtener gracia con Balac? Formuló un plan. Empezó a traer un plan porque entendió ahora cómo funcionan las cosas afuera, las cosas visibles. Solamente son el resultado de la labor en el mundo invisible de cada ser humano. Él entendió dónde trabajar, no en la esfera visible, sino en la invisible. Entonces él formuló un plan, un plan por el cual Dios estaría forzado a obrar con muerte sobre Israel, un plan para mover a Dios contra Israel. Qué tremendo, qué tremenda decisión, qué búsqueda y cómo lo halló. Porque él vio que Dios protegía a Israel, que Dios lo protegía de tal manera que su lenguaje lo hacía que sea una bendición. Él tuvo esa experiencia. Él mismo experimentó, ¿no? Que no puede irse contra Israel. Él mismo experimentó un Dios protegiendo a Israel. Pero ahora, ¿cómo volcar a ese Dios contra Israel? ¿Cómo poner a Dios contra Israel? Que osadía de Balán. Qué búsqueda. Empezó a investigar estas cosas. Y de esa manera, si yo hallo el secreto, lo descubro, me voy con Balán y le digo, ahora sí, Balán. Ahora sí hasta puedo poner precio. Sí? Porque empezó a descubrir estas cosas. Porque todas las cosas visibles son solo el resultado de las invisibles. Nada puede tomar lugar en el mundo visible si no primero se lleva a cabo en el mundo invisible. Puede leer Hebreos 11 y darnos cuenta que las cosas visibles son solamente hechas de las que no se ven. Entonces, en el ser humano tenemos un mundo visible y un mundo invisible. El mundo invisible es el mundo de su mente, el mundo de su alma. El mundo visible, el mundo del cuerpo, solamente el cuerpo, ve usted es un medio por el cual se manifiesta las cosas que están pasando en el mundo invisible del ser humano. Es aquí donde vamos a enfocarnos. Entonces, él formuló un plan por el cual Dios estaría forzado a obrar con muerte sobre Israel. ¿no? Él buscaba que traer a escena la muerte sobre Israel. ¿Cuál es, la, cuál, es, ¿Cuál es la plaga? ¿Ve usted que trajo Dios sobre Egipto? La muerte Él empezó a estudiar todo eso ¿Por qué murieron? ¿Sí? Y luego empezó a decir ¿Por cómo volcar la muerte? ¿Cuál es la última plaga aquí? Muerte El caballo amarillo La gente nada más dice Dios o el diablo es Cierto, son dos poderes Pero ni Dios ni Satanás pueden operar Fuera del hombre en escena. El hombre es el medio por el cual va a manifestarse las cosas. Yo voy a leerles aquí esto en el mensaje perseverante, predicado el 5 de marzo del año 1964. Les damos todos los datos porque usted lo necesita. Porque si usted empieza a amar la enseñanza, simplemente todas las cosas van a cambiar para bien para usted. Y Dios envió su palabra para guiarnos. Y el trabajo de cada predicador debiera ser eso: colocar la palabra de Dios en la mano del pueblo. Para que la gente dependa de la palabra de Dios y no del hombre. ¿Sí? Entonces, el mensaje perseverante, el párrafo 13. El párrafo 13, del 5 de marzo del año 1964, párrafo 13. Dice esto: Nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Nosotros creemos que ella es la revelación completa de Jesucristo. Revelándose el mismo en el Antiguo Testamento por los profetas, Dios dándose a conocer a sí mismo a través de su Hijo, Cristo Jesús, y en él habitó la plenitud de la Deidad corporalmente. Él fue crucificado por nuestros pecados, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y está aquí de nuevo en el en el nombre, o sea, dice en la fórmula del Espíritu Santo, Dios morando. Dice, en un tiempo era Dios sobre nosotros en Cristo, Dios con nosotros, ahora Dios en nosotros, ¿no? como el Espíritu Santo. Es Dios obrando para nuevamente estar en el hombre para adorar o ser un adorador el hombre a través del hombre. La agencia de Dios. El hombre es la agencia de Dios. Escuche, Dios no hace nada sin que el hombre sea su agente, su ayudante. Por eso Pablo se presentaba como el colaborador de Dios. Somos colaboradores de Dios, decía, para el objetivo que él tiene para con el ser humano. Entonces, es exactamente lo mismo con Satanás. Nada puede hacer si no tiene un hombre en el que opere. Por eso nosotros, cuando la gente dice, oye, hey, hermano, vi un demonio un espíritu por ahí, de eso ni se asuste, eso es nada, eso no puede ser nada. Cuando ese espíritu entra en un hombre, o sobre todo detrás del púlpito, eso sí es mortal. Eso es peor que una bomba atómica. ¿Sí? El peligro más grande está en el púlpito. ¿Sí? Pero sí, Satanás trabajará arduamente para que la gente tenga fe ciega a lo que sale del púlpito. Pero ahí es donde está el peligro más terrible de todas las cosas. Por eso Jesús dijo que el peligro más grande no dijo que serían las bombas atómicas, sino falsos profetas, predicadores. Pablo dijo hombres con apariencia de piedad. Entonces, la Biblia dice la verdad, y cada predicador debiera buscar las escrituras para no dejar que entre dentro de él ese tipo de espíritu, ese tipo de actitudes que no le conviene. Entonces, entendiendo estas cosas, y luego la Biblia da testimonio, ¿cómo es que los logros por la vía por la parte de Dios y los logros por la parte del diablo? No podía venir a escena si no hay hombres dispuestos a trabajar por ello. Entonces, nosotros tenemos que empezar a preguntarnos dentro de nosotros: ¿ve? ¿Cuánto yo quiero trabajar para los objetivos de Dios? Porque si usted no tiene la, la, la determinación en su corazón de trabajar para los objetivos de Dios, eh, se encontrará trabajando del otro lado, porque son solo dos caminos que hay. Si usted dice: No camino por este, automáticamente usted entró al otro. Por eso el profeta decía, cuando la palabra de Dios viene a la persona, ahí está el, el, Dios, el Espíritu Santo y el Anticristo a ambos lados. Si la persona decide rechazar la palabra de Dios, uno se retira, el Espíritu Santo se retira y simplemente queda el Espíritu Anticristo para marcarlo en el oído, que nunca más puede oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando miramos estas cosas que pasó aquí. ¿Cómo es que este Balaán empezó a tener un deseo? ¿Cómo traer muerte sobre Israel? Él no empezó, ah, ya, voy a ir a contratar soldados, voy a descubrir armas, voy a comprar armas. Él sabía. Es Dios protegiéndolos y no hay armas que pueda bloquear esa protección de Dios, que pueda burlar esa protección de Dios, que pueda traspasar esa protección de Dios. Entonces dijo, pero ¿cómo lograr que la muerte entre en el campamento? Si el creyente empezara, ¿cómo? Buscando también trabajar de la manera, ¿cómo lograr que la vida entre en el campamento de Dios? Cuando Dios nos muestra estas cosas, no solamente es una información, sino para enseñarnos. Cuando nos muestra el lado del enemigo es para enseñarnos que nosotros operemos del lado opuesto. ¿Sí? Entonces, Dios mostrando que bajaría en los días del primer éxodo, bajaría un deseo a este Balaán para buscar e, e investigar, inquirir. Y hasta hallar cómo lograr infiltrar la muerte en el campamento del pueblo de Dios. Pero simplemente eso es paralelo. ¿Por qué? Porque así como hay noche, hay día. Si hay alguien buscando y trabajando a favor de la muerte, significa que habrá alguien también trabajando a favor de la vida. Aleluya. Y nosotros encontramos eso en esta generación, en la vida del séptimo ángel. ¿sí? Y trabajó en su tiempo para darnos un mensaje por el cual muchos creyentes se levanten y trabajen. Porque la vida vuelva al pueblo de Dios Entonces Dice así Este entendimiento de obrar con muerte Dice así como Satanás Sabía que podía engañar a Eva Y hacerla caer en pecado carnal Y así causar que Dios Fijara su sentencia de muerte Y pronunciara Dice Y muerte pronunciada en contra del pecado Así también balaán Sabía que él podía hacer que Israel si, si podía Si él podía hacer que Israel pecara Dios tendría que tratar con ellos con muerte. Ahora, aquí sí hay algo muy poderoso. ¿No? Balan sabía decir, si logro que Israel pecara. Ahora, pecado, ve usted, no es adulterio, no es fornicación, no es robo, mentira. Entonces esas cosas son solamente atributos del pecado, porque el pecado es incredulidad. Entonces, el trabajo de Balaam entendía. Ellos tienen la palabra de Dios. Si logro yo que ellos no honren lo que tienen, no valoren lo que tienen, no respeten lo que tienen, no presten atención. A lo que tienen, entonces, entonces la muerte entraría. ¿Cómo trabajó? ¿Cómo logró hacer estas cosas? Y eso aquí vamos a ir a mirar unos puntos sobresalientes. ¿ve? En el mensaje. Vamos a ver de qué se trata esta doctrina. Hizo tres cosas aquí. Pero vamos a ver primero la vía por la cual lo va a hacer y luego miramos, bueno, si Dios no nos da tiempo, estas tres cosas que va a pasar aquí. Y tenemos esto, sobre todo, vamos a leer un poquito, vamos a adelantarnos al libro de las edades de la iglesia, pero en el resumen de las edades, al final, al final de las edades de la iglesia. En el, el, Página 395, el párrafo del resumen de las edades de la iglesia, el párrafo 30, para entender de lo que se trata esto. Ahora, este medio, como este, este objetivo, como lo va a lograr? Allá nosotros sabemos que Balaán empezó a entrenar gente, empezó a enseñarlo a Balac, y Balac empezó a entrenar gente por, las cual, por la cual el pueblo de Israel iba a fallar. Y la Biblia dice, Apocalipsis 2 dice que él lo, lo hizo por la vía de mujeres. Entonces dice: Las moabitas empezaron a invitar a conquistar al pueblo de Dios. Y mujer siempre es iglesia. Y la forma más influyente de la iglesia es el predicador. Es el predicador. Entonces, ¿de qué se trata esto? El párrafo 30 dice aquí: Ahora fíjense bien en esta doctrina de Balán. Lo que es la doctrina de Balán. Dese cuenta, sobre todo, que es la maniobra deliberada y precisa de un clero. Observe. Por eso, ¿de qué se trata la doctrina de Balán? Dice, específicamente del clero o de los líderes o predicadores de la iglesia. Dese de cuenta, dice, sobre todo que es una maniobra, una maniobra deliberada y precisa, tan mortal, tan exacta, pero de un clero corrupto, tratando de ligar la gente a ellos mismos. ¿De qué se trata la doctrina de Balán? La única forma, por eso decía, decía, si logramos que el pueblo entre en pecado o en incredulidad a la palabra de Dios. Pero, ¿cómo lograr? ¿Cómo lograr que el pueblo empiece a perder su fe, su amor, su pasión por la palabra de Dios? ¿Cómo lograr esas cosas? Entonces, la vía por la cual él va a lograr, dice, a través del clero, a través de los líderes. Logrando que el líder reciba una unción. Una unción donde sus sermones sean tan precisos, tan exactos y determinados en que en que el pueblo en ligar en, dice en ligar la gente a ellos mismos en buscar enfocar la confianza de la persona en el predicador ¿Sí? ¿Qué es esta doctrina tan mala que ahora está ve usted moviéndose en toda la tierra y de la cual Dios nos llama a salir? ¿Sí? Tan sutil, tan minuciosa, ¿cómo es que lograría Satanás quitar el amor y la pasión del creyente por la palabra de Dios? Buscando que la gente pierda poco a poco la importancia en la palabra de Dios y su confianza se vuelque en dónde? En el predicador. ¿Sí? En el predicador. Es que hermano es el siervo del Señor. ¿Ves? ¿Quién nos predica la palabra de Dios? Sí. Pero nunca usted vaya a levantar a alguien más alto que la palabra de Dios. Jamás. Nunca vaya a cometer ese error. ¿Se da cuenta? Estamos mirando estas cosas, o sea es algo tan sutil, ahora esta unción viene simplemente es una unción que viene a la mente de la persona, en este caso a la mente de predicadores, vendrá a mí, vendrá a cualquiera que predique la palabra de Dios ¿no? nosotros, nosotros estamos hablando cómo viene, que, que, que quien lo tiene o que no lo tiene, es cosa de la persona tiene que investigarlo individualmente porque solo la persona sabe lo que está viniendo a su mente Sabe lo que predica ¿ve? y definitivamente Dios honrará al que le honra a él cada uno cosechará lo que siembra. Pero como creyentes que nos juntamos y vemos este esfuerzo, queremos nosotros investigar minuciosamente las cosas que vienen al mundo de su mente, porque eso de eso depende el resultado para usted en el mundo visible. Entonces, dice, ¿de cómo opera esto? Dice, es una unción que viene para que el predicador empiece a tratar de ligar a la gente a él. Leo de nuevo. Fíjense en esta doctrina de Balaam. Dese cuenta, sobre todo. Que es la maniobra deliberada y precisa de un clero corrupto, tratando de ligar a la gente a ellos mismos, guiando el pueblo directamente al pecado de incredulidad. ¿Cómo la gente se vuelve incrédulos? ¿Cómo la gente? Porque la gente, la gente se vuelve un mundo de pecadores. La gente dice: No, no somos pecadores porque no estamos embriagando, no nos estamos robando, no estamos por allá en religiones o en idolatría. Pero la incredulidad es que usted empieza a perder fe en la palabra de Dios. ¿Cuándo? No puede servir a dos señores. Cuando su atención está fijada, sutilmente, sin que usted se dé cuenta, una vez, el predicador puede repetirle sutilmente, mira hermanos, nunca se vaya a perder un culto. Escuche la palabra de Dios que sale desde el púlpito. O viene otro, escucha a su pastor, el hombre que Dios ordenó para guiarlo a usted. Poco a poco, hasta que la confianza se vuelque en el hombre y se sale de la palabra de Dios. Si logramos, dijo Balaán, que la gente entre en incredulidad o le reste importancia a la palabra de Dios. Logramos que la muerte entre en medio de ellos Y empezó a, a, a enseñar estas cosas ¿Sí? Observe dice Guiando al pueblo de, de, deliberadamente el pecado de incredulidad La doctrina nicolaíta fue la corrupción del clero Cuando se esforzaba por tener poder político entre ellos mismos Ese era el nicolaísmo Mientras que el bala mismo es el acto de sujetar la gente A su sistema de credo y adoración para mantener en control ellos ¿De qué se trata esta doctrina? ¿Ve? Se trata donde la gente empiece a aceptar una obediencia, una sumisión al hombre. Nunca se someta al hombre, hermanos. Nunca, no haga. Somos hermanos, somos amigos. Eso somos: hermanos, amigos, compañeros en la jornada. Pero Dios no libre de esa unción que querrá. Yo no creo que el hombre esté sujeto o dominado por el hombre. Jamás. Por eso Jesús dijo: Todos vosotros sois hermanos. Entonces, ¿qué es? Pero dice. El balamismo es el acto de sujetar la gente a su sistema. Cuando el balamismo está, lo, lo que van a... Hermano, ¿y quién es tu pastor? Rápidamente, es el, el balamismo hace así. El balamismo quiere ver a los creyentes sujetos a un hombre. ¿Eh? ¿Y quién es tu pastor? Estoy viendo. No, ten cuidado, ten cuidado. Un piojo suelto, una oveja. Si un pastor no es oveja y, y que no sé qué, no sé cuánto. Una prisión para entrar a una sujeción humana. Cuando el creyente ve, usted es libre de escuchar y de buscar lo mejor para su alma. El profeta dijo, el creyente debe escoger, ve, si va va, va a visitar una iglesia o algo que sea del evangelio completo, porque de eso depende su destino eterno. Una enseñanza mala trae consecuencias, una enseñanza correcta, ve, entonces déjenme buscar pues, hoy te visito. No, 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 no. Ya estás una semana aquí, ya es que ya tienes que escoger, ya tienes que decidir y empieza la presión. ¿Quién hace eso? Eso no es natural. El hombre por sí solo no lo haría. Para que un ser humano haga eso tiene que estar ungido por este tipo de demonios. Que la Biblia lo llama balamismo, pero nos parece normal porque lo hemos escuchado tanto que ya nos acostumbramos y no nos parece infernal. Pero es infernal, no es, ve usted, de Dios y no es nada humano. Entonces, pero es tan sutil porque no le están buscando llevar a, a cosas erradas, solamente le están buscando que usted empiece a aceptar al hombre como líder, que usted esté sujeto, ve usted, al hombre nada más. Entonces, ve, dice aquí, mientras el balamita es el acto de sujetar a la gente a su sistema de credos y adoración para mantener el control. Ahora, esto es amplio el tema. ¿Por qué? Porque no busca, un balamita no busca sujetar a la gente a la palabra de Dios, sino a credos. A credos, no a la palabra de Dios, para mantener el control. ¿Cómo lo hace? Ahora fíjense en esto. ¿Qué fue lo que ligó a la gente a la iglesia nominal? por medio de lo cual la gente fue destruida. Fueron los credos y dogmas convertidos en afirmaciones o reglamentos de la iglesia. Los credos empezaron a predicarse como doctrina. Empezaron a enseñarse cosas que no tenían fundamento bíblico. Fue la doctrina de la Iglesia Católica Romana. No les fue dado el alimento verdadero, la palabra. Les fue más bien dado, dice, el alimento que procedía de la adoración de hilos o el paganismo. Forrado con terminología cristiana, empezó ¿ve, usted, a darse la muerte disfrazada. Por eso, que estas muchachas madianitas, estas moabitas venían, oye, oh, tal vez, mira, le mandaban las notas a los muchachos: mira, desde que te veía no puedo dormir, que no sé que no sé cuánto, y, y quisiera invitarte, quisiera que te conozca a mi pari. Impresionante. Lo conquistaron de una manera tan sutil, pero estaban entrenadas. Y los jóvenes, como no, ten, como no tenían el entendimiento de la palabra de Dios, ve como sus líderes ya habían caído presos. No tenían discernimiento. Fueron como, como decía el proverbio de Salomón, ¿no? Como voy al degolladero. Pero, ¿qué pasó aquí? Estas cosas, observe, son tan malas. El hombre, cuando empieza a sujetarse al hombre, pierde todos sus potenciales, todos sus recursos. Se ciega. Observe, cuando el hombre cayó, ¿por qué vino la caída? Porque escuchó, no la palabra. La primera vez que el hombre escuchó, algo que no era la palabra de Dios y le prestó atención, tomó lugar a la caída. Porque el hombre fue creado solamente para vivir y ser guiado y ser obediente a la palabra de Dios. Cuando vino otro predicador, no con la palabra de Dios, opuesto a ello. Y lo prestó atención a la serpiente. El hombre cayó. Y cuando el hombre hizo caso y actuó obediente a este sermón, ¿qué terminó? Perdió toda su capacidad, Adán. Perdió toda su capacidad. Él sabía que estaba mal. ¿Y sabe qué hacía? De en adelante empezó a confiar en su propia prudencia. A hacer las cosas como le parecía. Ahora estamos, no estamos de nudo. Bueno, solución: hagamos nuestra propia vestimenta. Desde Génesis, una vez que el hombre empieza a prestar atención a lo que no es la palabra de Dios, simplemente termina en debilidad, termina en ceguera en todas esas cosas. Ahora, voy a leer aquí algunas, algunas cosas. ¿Cómo trabaja este espíritu? Pero para ello, vamos a mirar aquí. En el, en el en, vamos a mirar un poquito la historia en el libro de, de las dos babilonias de Islop. Para que usted vea, no es un plan nuevo esto. Esto vino por la historia. El par, la página 209. La página 209. Dice aquí. Voy a leer a la mitad de la página, casi a la mitad de la página, después desde ahí donde está entre paréntesis Hechos 8.23, dice así. Sin embargo, la doctrina de Roma, la doctrina de Roma es que todos aquellos que sean canónicamente bautizados, aunque sean muy ignorantes de la doctrina de Roma, con tales que sean bautizados como, como discípulos y hijos de Roma, aunque sean muy ignorantes de la palabra de Dios. Entonces dice, aunque sean muy ignorantes, aunque sean muy inmorales incluso, pero si tienen, si tienen fe ciega en la iglesia y entregan su conciencia a los sacerdotes, serán todos los regenerados que puedan serlo, todos los limpios y puros que puedan serlo. No por lo que hacen, no por lo que son, sino por lo que han decidido obediencia ciega al líder. En eso se basa la doctrina de Roma. Entonces dice, ve, y que los niños que salen de las aguas bautismales están purificados completamente de la mancha de todo pecado. Esa es la doctrina de Roma. Nada más que usted, todo el énfasis que sea, que pertenezca a la iglesia romana. De cómo viva, de las cosas que haga, no hay problema. Es más, les convenía que la gente falle de esa manera, cobraban por cada pecado que hacían. ¿Y cómo es ese gusto tan malo que al predicador le gusta que la gente venga a su oficina, Pastor falle. falle y le gusta ya ese tipo de cosas? De solucionar. Hermano, un predicador debe de estar, que la gente que se llama cristiana sea portador de malas noticias. ¿Eh? Cada creyente debe venir de, con esas noticias de libertad, con esas noticias de que la palabra de Dios está trabajando en sus vidas. Pero esta es una unción romana que lo estamos viendo aquí en la historia. Voy a leerles otro, la página... 143 de este mismo libro, Las dos Babilonias de Islo, para que usted vea que las cosas que se introdujeron aquí en las edades de la iglesia y el que el profeta está mostrándonos después de la revelación de los siete sellos no es algo nuevo, en eso está basado la doctrina romana. En la página 143, ya usted lo busque lo lee. Si hubiera aparecido inmediatamente, dice con toda su horripilancia, hubieran. Si hubiera alarmado la conciencia de los hombres y frustrado el propósito en perspectiva. Este propósito, el propósito, este propósito era someter a toda la humanidad. No, era un propósito con el cual empezó, dice esta, esta iglesia, esta unción. Este propósito era someter a toda la humanidad a una sumisión ciega y absoluta, a una jerarquía dependiente por completo de los soberanos de Babilonia. Ahora, este es un historiador, él simplemente está narrando, ve toda la doctrina, todo, todos los escritos, todos los planes de Roma por historia, por documentos. Pero él no entiende el misterio invisible. Viene el profeta y empieza a mostrarnos que esa actitud de lograr sujetar a la gente al líder es Balaamismo. ¿Sí? Es Balaamismo. Es una unción, ve usted la misma que tomó a este profeta, Balaam. ¿Cómo es que él trabajó de esa manera? Entonces dice, ve. Era un propósito de sujetar a toda la humanidad, a toda la humanidad a una sumisión, sumisión ciega. No, no importa si el predicador está bien o mal, eso no importa. Si predica lo correcto o no, no importa. Solamente uno se base en es que es el pastor, y que Dios, es siervo de Dios, que es el ungido y que no sé qué, no sé cuánto. Hermanos, nunca el Espíritu Santo hará eso. Nunca lo ha hecho, no lo hace. Jamás lo hará. Entonces dice a una sumisión ciega y absoluta a una jerarquía dependiente por completo de los soberanos de Babilonia. Ese era el plan. ¿Se acuerdan que Niro no tenía un plan de tener un dominio mundial? Para llevar a cabo este plan, para llevar a cabo este plan, todo conocimiento sagrado y profano llega a ser monopolizado por el sacerdocio. Para que este plan se cumpla, para que el plan de Balaán se cumpla, ¿cómo va a cumplirse? Hay que monopolizar la enseñanza hay que monopolizar el entendimiento de la gente en otras palabras hay que convencer a la gente usted no puede saber nada que primero no venga su pastor se da cuenta el monopolio del entendimiento el monopolio de revelación lo cual no existe solo es un engaño solo es un engaño usted no puede primero tiene que llegar a su pastor y luego tiene que no puede hablar nada que no hable su pastor ¿Sí? y de esa manera la gente suelta la biblia la gente suelta el mensaje y solo empieza a prestar atención a lo que dicen ellos ¿Cuál era el objetivo? Lograr que la gente descrea la palabra de Dios. Pero para que lo descrean se le tiene, no va a decir directamente, la Biblia es mentira. No, simplemente no puede creer la gente lo que no conoce. Lo que no sabe. Hay que buscar, trabajar sutilmente para desviar su interés de saber o de conocer la palabra de Dios de una manera directa. Hay que colocarlo, que no se preocupen, que aquí está el hombre enviado de Dios. El sacerdote enviado de Dios. El gran líder de Babilonia enviado de Dios. Entonces, de la manera para lograr, para someter a la gente, y la gente cuando acepta eso, ellos ya no se preocupan. Su única preocupación es ir a la iglesia. Tu única preocupación, cuidado, si faltas es pecado, tienes que ir a la iglesia. ¿Sí? Y tienes que estar siempre como Roma era, pagando y pagando por todo. Esa es nada más lo principal. Entonces, dice aquí: esto dice para llevar a cabo este plan. Todo conocimiento sagrado y profano llegó a ser monopolizado por el sacerdocio. y que la, ¿Por qué dice? Que se las entendía con aquellos que iban a ser iniciados en los misterios. Cualquiera que quería conocer o saber tenía que ser por la vía del sacerdote. Exactamente en la forma en la que ellos creían más conveniente, o el sacerdote, como al sacerdote le parecía. De acuerdo con los intereses del gran sistema del despotismo espiritual, que ellos tenían que administrar tan poderosamente como parecía requerirlo. Así el pueblo, el pueblo, a donde quiera que se propagó el sistema babilónico, estuvo atado de pies a cabeza a los sacerdotes. ¿En qué está fundamentado el sistema? No dice, no dice, por eso Dios clama, salir de Babilonia. ¿En realidad de qué es salir? Deja de ya confiar tu salvación, tu vida eterna en el hombre. Toma la palabra de Dios por ti mismo. Dios envió su palabra para ti, hermano. ¿Se da cuenta? Cada uno de nosotros debemos trabajar por eso. Entonces dice aquí, el pueblo donde quiere que se propagó el sistema babilónico estuvo atado de pieza a cabeza a los sacerdotes. Solo ellos eran los depositarios del conocimiento religioso, solo ellos nada más. Y solo ellos tenían la verdadera tradición por la cual podían ser interpretados los escritos y símbolos de la religión pública. Sin la sumisión ciega e implícita de ellos Lo que era necesario para la salvación No podía ser conocido Cualquier cosa que el sacerdote no decía No servía Se elevó tanto Se colocó tanto la autoridad en el líder Eso era en Babilonia ¿no? Eso se filtró a la iglesia de Israel Pero nos damos cuenta Que este mismo espíritu Empezó a trabajar con Balaam Para atacar el pueblo de Moisés Y luego ¿ve? cerca del año 600 Encontramos infiltrándose En esta tercera edad de Pérgamo Este espíritu esto es lo que dice la historia. Ahora voy a ver lo que dice el profeta. Aquí. Cómo enfoca estas cosas. ¿No? De qué manera. Cuál es el plan de Satanás. Que es el plan de Babilonia. Y Dios nos llama a salir de Babilonia. Y cuál era el poder de Babilonia. El poder de Babilonia. ¿Dónde estaba? En el, en el líder. En el sacerdote. La gente tenía en todo de deber obediencia, fidelidad, lealtad, sumisión ciega. Pero ¿cuál es el sistema de Dios? Y el profeta nos dio una clave. El sistema de Dios, el profeta dice: es, es Pablo era, dice el profeta, la clave de todo mensajero o ministro. Para el Señor, ¿cómo hay yo los mensajeros? ¿Quiénes son? Le digo: La clave es Pablo. Él es el modelo para ello. Entonces el profeta, cuando toma aquí, en, en, en el párrafo. 25 del resumen de las edades de la iglesia. No, el libro de las siete edades de la iglesia. El resumen de las siete edades de la iglesia. Estoy adelantándome para que este tema pueda ser enfocado para poder entrarnos dentro de él. Párrafo 25 dice: Observe, el profeta va a tomar a Pablo. Dice: Sin importar qué autoridad tenía Pablo, porque lo tenía. Tenía tal autoridad que dijo que si aún un ángel del cielo predicara diferente, sea anatema. Pero el profeta dice, sin importar qué autoridad tenía Pablo, él, Pablo, mantenía a la gente mirando a Dios, de quien procedía toda autoridad. Entonces, ¿cuál era? Dice el éxito, Pablo trabajaba para que la gente no lo mire a él, pero a que la gente se mantenía a la gente mirando a Dios. ¿Se da cuenta? Observe, leamos una, una parte en la Biblia para que usted vea esto, si no era así. Primera de Corintios. Estamos estudiando estas actitudes porque nosotros hoy estamos reunidos, tal vez nos separemos en algún tiempo, hermanos, tenemos que saber cómo luchar por nuestra fe. ¿Sí? Entonces, aquí en Primera de Corintios capítulo 3 dice, de manera, hermanos, de manera que yo hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales, yo soy de Pablo. Yo soy. No, 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 no sois carnales. Y luego dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Son los servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según a cada uno, le concedió el Señor. Yo planteé a Rego, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino Dios que dé el crecimiento. Entonces, una de las características, ve usted, de un, de un predicador libre, uno libre del, del Nicolaísmo y del Balaamismo, no acepta que la gente esté ligado a él. Que la gente diga, yo soy de Pablo Esperín ¿Qué es Pablo? Dijo. ¿Qué es Apolos? Solamente dijo medios por los cuales ustedes habéis creído. Yo plantea, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta ni el que rega es algo. Pero Dios, quien del crecimiento. Entonces, un pueblo que siempre se por eso el profeta dice: Mira, cuando toma estas cosas, toma los dos, vuelvo a leer el párrafo 25, del resumen de las edades de la iglesia. Donde el profeta dice: Sin importar qué, qué autoridad tenía Pablo, él mantenía a la gente mirando a Dios, y vemos que lo hacía. De quién procede toda autoridad, Escucha esto. Pero el clero siempre estaba mirando hacia la dirección divina, además de la dirección humana. Observe, pero el clero dice: La dirección divina era algo más, algo aparte. Primero dice: La dirección divina, además de la dirección humana. ¿Se da cuenta? La dirección humana era lo principal, y por la vía de la dirección humana, pues estamos mirando a la divina. Eso es lo que convencía a la gente. Sí, hermano, yo me va a Tiene que ser por el canal, por el ángel y no sé no sé cuánto. Entonces, pero el clero siempre estaba mirando a la dirección divina, pero además de la dirección humana. Y así dando la honra a donde esta no correspondía. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo era esto? Para que la honra vaya donde no corresponde. Y cuando nosotros encontramos a la gente, ve usted, adorando a las criaturas antes que el creador, honrando a las criaturas antes que el creador. Y hallamos que la iglesia verdadera estaba manchada con humanismo. Con Nicolaísmo ya establecido, sucesión apostólica, ministros colocados, pastores elegidos por votos, etc. Solamente era un paso para que la iglesia falsa entrar en balaamismo. El segundo proceso hacia la profundidad de Satanás ya estaba en progreso. Se requería, se da cuenta, que la gente empiece a decir: si sí, está bien la dirección divina, pero también la humana. No, no, está bien, está yo bien el pastor, pero también aquí. Dios es el esposo, sí, 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 pero también tienes que tener un pastor esposo. ¿Sí? Cristo dijo que Él allá va a testificar, sí, pero también tiene que un pastor que te presente allá. Siempre metiendo el humano de por medio. Cosas que no tienen ni una pizca de fundamento en la escritura. Solo son dogmas. No tienen escritura. No hay escritura para, ve usted, creer esas mentiras. No hay fundamento escritural. Entonces, cuando nosotros encontramos estas cosas, ¿cómo es que el profeta empieza en este resumen ¿ve? a hablar de esas cosas? Luego. Voy a leerles aquí en la edad de Éfeso. Pero luego ir a la Biblia para que usted vea cómo toma esto, esto lugar. Y esto está trabajando de una manera invisible, hermanos, porque la vida suya es para que usted pueda estar más enamorado de Dios, más feliz con Jesucristo, más agradecido, más impresionado de Él. Pero algo está impidiendo, algo está impidiendo su éxito en el, en el Señor Jesucristo. Nosotros nos motivamos cuando tal vez nos vienen a hablar de éxito en la economía, éxito en el negocio. Bueno, nos gusta y usted piensa que haya, haya un poco de beneficio ahí. ¿ve? Y está bien. Pero hermanos, ¿qué el éxito en la, con la vida eterna? ¿Qué el éxito con su alma? Y si, y si no hay, no es porque Dios no lo quiere. ¿sí? No es porque Dios no lo desea, sino algo está impidiendo. Y recuerden, nosotros vimos que el diablo no lo puede hacer, Dios tampoco. Pero Él inspira que tenga a sus agentes, tanto Dios como Satanás. Vemos un verdadero agente de Dios como Pablo, como trabajaba. Ve usted, vemos el agente de Satanás, como Balaam, como trabajaba. Vimos en historia cuál era el objetivo de Babilonia. Ahora, leamos aquí, en la edad de Éfeso, el párrafo 114. Dice aquí, el párrafo 114. Tendríamos que estar completamente ciegos para no ver esa misma cosa obrando a través de todas las edades. Nuestra edad es la peor de todas. Lo que está hablando de este día, es que era una organización, eso separó al pueblo, eso separó al pueblo. El pueblo de Dios debe ser uno. ¿Qué hace? ¿Por qué el pueblo se separa? Fácil. ¿Por qué? aquí un hombre, ahora sí, liga a la gente hacia ti. El otro, la otra iglesia de allá, liga a la gente hacia ti. Entonces, yo soy del tabernáculo de allá, yo soy del de acá. Cada uno somos soberanos. Aquí tenemos nuestra propia doctrina y lo de ella nuestra. Pero cuando era en la iglesia en el principio, sea Pablo, sea Apolo, sea Pedro, todos predicaban la misma doctrina. ¿Acaso no es esa la realidad que tenemos un mensaje? Pero ¿cuántas doctrinas hay? Eso es Babilonia, que se ha metido. No es que hay varias, no es que hay mucha doctrina, Eso es una sola doctrina. Porque el Espíritu Santo no puede enseñar en un país una cosa y en otro país otra cosa, ¿no? Cada uno necesitamos lo mismo. Entonces, dice aquí, es la palabra de Dios nuestra necesidad. Entonces dice aquí, eso es para el pueblo. El pueblo de Dios debe ser uno. Eso es lo que Pablo reclamaba. Por un espíritu son todos bautizados en un cuerpo. Y el espíritu debe moverse en cada uno, sobre cada uno, y, y cada uno debe participar en la adoración. Pero los hombres, observe, querían la preeminencia. Pero los hombres querían la preeminencia, así que tomaron el control. Obispos llegaron a ser arzobispos. Y con títulos imponentes sobrepasaron la palabra de Dios y enseñaron sus propias doctrinas. ¿Cuál era el objetivo de Satanás? Que estos hombres se llenen de tanto orgullo y empiecen a enseñar a la gente sus propias doctrinas. Dios me está revelando, hermanos. ¿No? Es una, es una, es una imita el profeta y el séptimo ángel tendrá imitadores. ¿no? Porque el único en revelar la palabra de Dios en este día fue el séptimo ángel. Pero aparecerá gente. Dios me lo está revelando a mí, hermanos. una revelación para ustedes. No hay más. Todo, todo el misterio de Dios ha sido consumado que Dios me haga claro la palabra a mí, recién es otra cosa, pero ya está revelada. Ya está revelada. Entonces, enseñaron sus propias doctrinas. ¿Insistieron en qué? Insistieron en la obediencia total de la gente hacia ellos. En una obediencia total. Muy bien. Entonces, cuando esta la doctrina de Balaam que Dios dice que se estableció ya en la iglesia, ¿cómo trabaja? Simplemente toma a los líderes primero. Y luego la gente empieza a aceptar ese tipo de sistema. ¿Cuál es el objetivo? Moverlos en incredulidad hacia la palabra de Dios. Pero, ¿cómo? Por eso Balamismo significaba sustitución, ¿no? Sustituyendo la palabra de Dios por la palabra del hombre. Entonces, ¿qué decía que hizo? Lo primero que hizo este espíritu, leímos ahí en Apocalipsis, capítulo 2, decía el versículo 14, lo primero enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Lo primero que empezó a establecerse un tropiezo, que la gente no avance, ¿ve? que la gente tropiece. ¿De qué se trata ese tropiezo? ¿Cómo, cómo Balaam, Porque Balán dice, empezó a enseñar a Balaam cómo poner tropiezo ante los hijos de Israel. Podemos tener nuestro propio concepto de lo que es el, el tropiezo, ¿no? O esa palabra. ¿ve? Pero miremos en la palabra de Dios de que lo que se trata esto. Voy a leer aquí el Salmo 119. La única manera, voy a mostrar aquí, que gente no puede entrar en el tropiezo. Entonces, de esa manera entendemos cómo Balaán los llevó hacia ese tropiezo. Observe, el Salmo 119, leamos el, el versículo 163. El versículo 163. Recuerda estamos, estamos trabajando de, de esta manera, no solo en una predicación, sino buscando que usted empiece a mirar la palabra de Dios, verdades que están escritas por las cuales Satanás quiere trabajar para arruinar su relación con Dios. El párrafo 163 dice: El salmista hablando, dice: La mentira aborrezco y abomino. La mentira. Entonces, ¿cuál es el resultado si uno no tiene nada que ver con la mentira? Tu ley amo. Cuando la mentira viene a escena, uno tiene que perder el amor a la palabra de Dios. Pero si el amor a la palabra de Dios está así, la mentira es abominable para el que ama la palabra de Dios. Entonces, recuerda esto, dice: Si yo te beses, al día te alabo, a causa de tus justos juicios. 165, dice, mucha paz. Escucha esto: mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos qué tropiezo. Pero, ¿qué es lo que primero que trajo Balaán a es El tropiezo ante los hijos de Israel. Pero para que haya tropiezo, tiene que haber falta de amor a la palabra de Dios. Tiene que trabajar de tal manera donde el amor por la palabra de Dios empiece a debilitarse, a escasearse, empiece a hacerse menos, menos cada día. ¿Se da cuenta? Es ahí donde empezó a trabajar Balaán de tal manera que el amor a la palabra de Dios. Empezó a perderse, y cuando el amor a la palabra de Dios empieza a perderse, entonces uno ya no tiene interés en lo que uno no ama, y de esa manera entonces puede colocarse el sustituto que era Nicolaísmo y Palabismo. Ahora miremos de qué se trata estos, estos poderes. Primera de Juan capítulo 2. ¿Cómo viene a escena, ve usted, etropia? Porque solo la palabra de Dios nos, nos revela nuestra real identidad y nos hace nosotros entender cómo debemos caminar en la vida cristiana. Pero dice aquí, Primera de Juan capítulo 2. Verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que, el que, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Por qué? ¿De qué amor está hablando? Permítame leer, leer de, qué, de qué amor. San Juan capítulo 3. Hermanos, cuando nosotros leemos estas cosas, encontramos que ni siquiera hay amor hacia la familia. San Juan capítulo 3, versículo 16. Dios está hablando del amor desde el punto de vista de Él, no desde el punto de vista de los humanos que están en una condición pervertida. Entonces aquí está la realidad de ese amor. San Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El amor de Dios da lo mejor. ¿Qué hace el amor de Dios de, cuando él ama de tal manera que da a quién? La palabra de Dios, el Verbo hecho carne. De tal manera amó Dios, amó el mundo, que dio su hijo unigénito, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces. ¿Cómo alguien puede, puede tener amor por su prójimo si no busca traer lo mismo que el amor de Dios trae a escena? Sí, el amor verdadero, ya sea el, por su familia, por su hermano, por el pueblo de Dios, siempre buscará traer a escena lo mismo que el amor de Dios trae a escena. Fuera de eso no es amor, fuera de eso es, ve usted, afectos o amor filio. El amorfilio simplemente busca traer nada más, comida, ropa, una casa, bienes, herencia. Es amorfilio. Pero solo el amor de Dios puede traer a escena la palabra de Dios. Solo el amor de Dios puede traer a escena la palabra de Dios. Y cuando uno pierde el amor de Dios, ya no trae a escena la palabra de Dios. ¿Qué trae a escena? Nicolás y mismo. Trae a escena, ¿ve usted? Al hombre. Cuando uno se suelta del amor a Dios, entonces viene a escena lo que va a destruirlo. ¿Por qué? ¿Para qué es el amor de Dios? ¿Para qué trae escena a, a, al unigénito de Dios? ¿Para qué? Para que el hombre tenga vida eterna. Pero cuando ya no hay amor al pueblo de Dios como Balaán, ¿qué busca traer a escena? Muerte. Los dos mundos, la vida y la muerte. El uno es el amor, el otro es la falta de amor. Entonces, ¿cómo viene el tropiezo a escena? ¿Cómo? ¿Cuál es el tropiezo? Ve usted, para que la gente entre en tropiezo, entre en confusión, entre en algo que los va a derrotar, entre, ve usted, en debilidad, entre en caída, hay que sacar fuera de escena del predicador el amor de Dios. Entonces él ya no traerá a escena la palabra de Dios. Traerá escena, ve usted, el, todo tipo de sermón para ligar la gente hacia él, no a Cristo como Pablo. Pablo dijo, amo tanto al pueblo que sufro como mujer con dolor de parto. ¿Para qué? Para que me crean a mí, para que me sigan a mí, para que Cristo se engendrado, dijo, en vuestros corazones. Porque él sí estaba en ese mundo del amor de Dios. ¿Te da cuenta? ¿Qué es? Vivimos un día donde el amor de Dios es lo más que escasea. La gente se ha vuelto insensible al amor de Dios. Porque es la única vía para la vida, todo lo demás, es vía para la muerte. se da cuenta? Por eso decía, ¿por qué? Yo nunca seré otro, porque amo tu ley. El amor a la palabra de Dios, por por, lo, por, por cuanto de ella viene la vida eterna. La palabra que os he hablado es, es espíritu y es vida. Y si eso funciona en mí, entonces, si ama correctamente a su prójimo, ¿qué traerá escena? Ve usted la palabra de Dios para sus hermanos. Entonces, si él dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos, ¿cómo sabe si yo que amo o no amo a mis hermanos que estoy trayendo para ellos? Yo estoy trayendo, ¿ve? ¿Eh? Ah, hermano, estoy predicándole la palabra a Dios. Piénselo, ¿cuántas doctrinas hay en el mensaje? ¿Cuántos dogmas hay en el mensaje? Se da cuenta, pero ¿sabe por qué ha prosperado la mentira? Porque se quitó de la gente. Se da cuenta, se puso tropiezo ante el pueblo de Dios y la gente perdió el amor y la desesperación por la palabra de Dios. Y de esa manera empezó a prosperar lo que trae muerte al pueblo de Dios: los dogmas, las doctrinas cerradas que el profeta regresa, que la carpa. Que, que, que Jesús no era Dios a los 12 años ¿Se da cuenta? Y, 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 y que eh, cuando venga el tercer jalón, Pues vamos a ir a los hospitales allá Y todo va a ser un aviamiento público Y todas esas cosas Cosas que son solo ideas de los hombres Que nunca lo pueden fundamentar en la Biblia ¿Se da cuenta? Y sí, a mí me llamó un eh, No se identificó Pero me llamó un, un hermano Me dice hermano Muy bien usted Que predique y todo por el estilo eh, debe de una vez ya hablar acerca de la doctrina del regreso. ¿Cuál regreso le digo? ¿El profeta acaso no va a regresarme? Si le digo, ¿dónde dice eso? Que usted no cree en eso. Si usted me lo muestra en la Biblia, creo lo que dice en la Biblia, hermano. Ah, ya dice fácil. Génesis 24. Elías era o no era el hermano blanco. Sí. Ahí dice. Eliezer fue a traer a Rebeca, pero durmió y al otro día se levantó y lo llevó. Ve, y dormir significa morir. Eso significa que muere y después se levanta para llevar la novia. Bonita su interpretación, razonable y tal vez lógica. Pero muéstreme en una sola cita del que el profeta interpretó esa escritura así. Porque él nos predicó Dios es su propio intérprete. Y hay de aquel que se atreva a interpretar la escritura diferente. A lo que el séptimo ángel ya ha hablado. ¿Sabe qué pasa? Hoy día de la gente se lanzó a, a doctrinas que no están en el mensaje. El profeta nunca habló esas cosas. ¿Eh? Muéstrame, hermano, muéstrame una sola cita. Donde el profeta interpretó esas cosas. Porque él habló mucho ¿eh? de Génesis 24. Él predicó escogiendo una novia, tomando Génesis 24. Nunca interpretó ese Génesis 24 así como usted lo está interpretando. No lo dijo. ¿Y hay del que se atreve a agregar o añadir o a quitar? Permítame mirar estas cosas, hermanos, aquí, en el mensaje. El develamiento de Dios, predicado el 14 de junio de 1964. Dios hizo algo tan, tan poderoso aquí en la tierra que no hay forma de fallar si no queremos fallar. Pero el problema es falta de entendimiento, cómo, ve usted, se desenvuelve el plan de Dios para el tiempo del fin. El párrafo 300, voy a leer el párrafo 300, el desvelamiento de Dios. ¿Cómo el profeta enfoca estas cosas aquí? Él va a hablar allá de Éxodo. La columna de fuego apareció visiblemente entre, entre nosotros. Párrafo 300. La columna de fuego apareció visiblemente entre nosotros, identificando que el mensaje está correcto, como él lo hizo en el monte Sinaí. Recuerden, antes de que el verdadero mensaje saliera, Moisés predicó, los guió, los sacó fuera de Egipto. Pero ahí, antes de que los verdaderos mandamientos fueran dados, y el profeta dice, era tipo de los siete sellos. Cuando Moisés salió con los diez mandamientos, dice: Eso era un tipo y una profecía de lo que un día Dios traería los siete sellos. El profeta dice, antes de que los mandamientos fueran dados, los los sellos fueron traídos. Dios descendió delante de la gente y probó que Moisés fue enviado por él en una columna de fuego que Moisés dijo que había visto en una zarza y que le había hablado a él. Entonces, cuando nosotros miramos, ve usted, estas cosas nos damos cuenta que el ministerio de séptimo ángel estaba aprovechado en la Biblia. Entonces dice, Moisés sacó al pueblo, ya lo sacó, ya predicó, ve usted, para sacarlos. Ahora los lleva al monte de Sinaí y luego Dios le dice algo a Moisés. Cuando Moisés dice, cuando Moisés va a descender con los ellos, pero antes de que él descienda con los ellos, ¿qué dijo Dios a Moisés? Para ello leamos el párrafo 156 del mismo mensaje. Esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué tiene éxito esta doctrina de Balán, la cual significa la confianza de la gente en el predicador sin investigar que lo que él dice está saliendo del mensaje? ¿Por qué funciona eso? Por falta de entendimiento de la advertencia de Dios para el día en el que nos toca vivir. Y en este día Dios nos enfocó de esta manera. El párrafo 156 dice así: Miren, dice el profeta, Dios advirtió a todas las personas de no tratar de seguir a Moisés detrás de ese velo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Haz un círculo todo alrededor de la montaña. Haz un círculo y diles a los demás: Aunque sea un animal, si traspasas ese círculo, yo lo mato. Dentro del círculo entra tú solo. Entra nada más tú, le dijo. Tú entras, yo trato contigo, y tú vas y le entregas a la gente lo que yo te doy para ellos. Entonces, el profeta dice, fíjense: Dios le dijo a Moisés y a, y a las personas que no trataran de seguir a Moisés dentro de ese velo. Imitadores, ven, Entonces, el profeta dice, imitadores. ¿Por qué? Hay gente que también dice, el Dios me está revelando, hermano. Dios me está revelando. Dios solo dijo a Moisés. Todos los demás recibimos. Por eso el profético, la novia no produce la verdad, lo recibe, lo cree, lo obedece. Pero ¿qué pasó aquí, dice? Ven, invitadores, hombre, mujer o sacerdote, quien quiera que fuera. No importa si él era tan piadoso. ¿Qué hombre tan, tan importante fuera? ¿Cuánto honor tuviera? ¿O cuánto ellos fueran importantes? Él advirtió que Moisés venga solo. Y si algún hombre o un animal lo tocare, tendría que ser matado ahí mismo. Un hombre o un animal lo tocare, ahí tenía que ser muerto. Dice. Nunca entre detrás de ese velo. Ese velo pertenece a una persona. El profeta sabe de lo que se trata eso. Porque si usted no entra adentro ese velo solo pertenece a una persona. La Biblia lo dice. Cuando el séptimo ángel comienza a tocar su mensaje, el misterio de Dios se consumará. Punto. Dios decidió que así sean las cosas. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de saber que Dios hizo una obra y tiene un mensaje. Pero nunca nos atrevamos a tomar la Biblia, porque ¿cuál era el mensaje? El mensaje era revelar la Biblia. Es otra cosa. Pues el mensaje tiene que tener su fundamento en la Biblia. El profeta dice, tres veces apareció la columna de fuego. Cuando nosotros miramos aquí estas cosas, el profeta dice la primera vez apareció a Moisés para que escribe el Antiguo Testamento, la segunda vez apareció a Pablo para que escribe el Nuevo Testamento dice, y apareció otra vez aquí para traer ¿qué? los siete sellos, lo cual es la revelación de lo que escribió Moisés y de lo que escribió Pablo, la revelación de la Biblia entera. ¿no? Entonces cuando miramos aquí podemos ver dice el profeta Dios dijo sea quien sea, si algún animal, lo que sea, ahí tendría que ser matado. Entonces, yo digo que venga Moisés solo, que un animal lo tocare tendría que ser matado allí mismo. Nunca entre detrás de ese velo. Ese velo pertenece a una persona. Ese mensaje es uno. ¿Ven? En el templo un hombre entraba una vez al año ungido y arreglado para entrar, no para sacar la palabra, sino para ofrecer sangre. Aún para entrar ahí adentro, delante de, del arca dice, de ella, era solamente uno. Cualquier otro moría. Y ahora, dice, ellos mueren espiritualmente ahora. ¿Por qué están muriendo espiritualmente? Porque la gente toma la Biblia sin el mensaje. Empiezan a predicar las cosas como Génesis 24. Ah, ahí está, mire, Eliezer murió, Eliezer durmiendo y al otro día levantándose. Rápidamente se levantaron tan alto y dijeron: Esto significa que el mensajero muere y luego resucita para llevar una novia. ¿Dónde el mensajero salió con eso? De detrás del velo. ¿En qué mensaje salió él con eso? Pero ¿sabe por qué la gente lo acepta? Porque no entiende la advertencia. Pero como creyentes debemos entender cualquier cosa que cualquiera diga. Usted debe decirle, muéstrame en la Biblia y en el mensaje las dos cosas. Y usted va a ver, si la gente tomara esa decisión, se desbarata todas las doctrinas, todas las, todos los dogmas, todas las cosas erradas. Y cuando yo amo tu ley, entonces dijo, aborrezco lo errado. El problema es que nosotros vemos lo errado y nos hacemos indiferentes. Pero tan culpable es el que hace lo errado como el que consiente lo errado. Y no podemos negar que el error se mueve. Y no podemos quedarnos indiferentes. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre. Son contra estas funciones. Que empezaron a trabajar y a descubrir cómo filtrar la muerte en el pueblo. Creyentes buscando investigar cómo filtrar la vida de regreso. Siendo exigentes. Dios hizo un plan en la Biblia para mí. De enviarme un mensaje con, con un, un mensajero con un mensaje. Y ya no quiero más mensajeros. Si alguien viene... Que me enseñe lo que dice, el mensaje que Dios envió para mí. No me venga con nuevas revelaciones. Aleluya. Sale otro, dice Jesús. Solo era solera Dios por tres años y medio. Porque saca sus propias conclusiones: que solamente cuando él se bautizó y cuando en el Jordán se bautizó y luego en el Getsamaní lo dejó la unción. Solo era tres años y medio Dios. ¿Dónde dice? El que entró detrás del velo, esas cosas. Por eso el profeta dice: ¿Qué es? Hoy dice: Ellos mueren espiritualmente. Porque este es un velo espiritual. Ayer era un velo natural. Este es un velo espiritual. Ellos siguen entrando detrás de allí. El profeta advierte: ¿por qué morirá la gente? Porque se meten donde solo el profeta debe meterse. ¿Se da cuenta? Y si es el la mismo, tranquilo, Dios nada más puede interpretar la Biblia. Dejen que su predicador lo haga y nada más créalo a él. Algunos llegan a decir, piénselo hermano, cuando usted le dice, ¿dónde está? Es que no está en el mensaje. Entonces, ¿dónde está? Es que son los misterios fuera del libro. Y la gente, amén, pastor. No, en realidad es amén, nuevo, moderno Balam. ¿Sí? Porque jamás, hermano, no hay otro mensaje. Bueno, el profeta dice, ellos mueren espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos se lanzan detrás de ese velo. Y uno puede decirles. ¿eh? Pero ellos, oh, yo sé, yo sé eso, dice. Pero entonces sigan adelante. Está bien, dice. ¿eh? Recuerden, que era la última plaga? Muerte. Entonces, ¿qué era? Balán, ¿qué te quería traer? La muerte. ¿Y cómo hay que traer la muerte? Buscando que la gente pierda su amor a la palabra de Dios. De esa manera hace cosas sin saberlo. Porque si el creyente supiera esto, nunca acepte de ningún predicador nada que no le muestre en la Biblia y con el mensaje. Porque si usted lo hace, la muerte entra. Porque hay una advertencia. Solo detrás de ese velo tenía que entrar Moisés. ¿No era nuestro Moisés el séptimo ángel? Solo a él Dios le abrió los siete sellos. Solo a él Dios le llamó allá a la montaña Catalina. Solo a él fue levantado en esa constelación, ve usted, de la nube. Aleluya, solo a Él Dios lo vindicó de esa manera. Dio su mensaje, ella se fue. Él estuvo solo y nadie pudo desafiar su doctrina. Pueden decir es falso lo que sea, pero no pueden probar que su doctrina está fuera de la Biblia. Dios lo vindicó de una manera tan sobrenatural. Entonces, ¿qué es? Esta unción, este balamismo este busca, dice, establecer una nueva confianza, sacar nuestra confianza de la palabra de Dios hacia el hombre. De esa manera la muerte va a entrar. El plan de Balaán era traer la muerte en el pueblo. Investigó cómo. Creyentes deben investigar cómo traer la vida de regreso. Cómo evitar que la gente perezca. Cómo evitar que la gente vea usted no sea arruinada. Hay que trabajar para decir, ya no aceptes cualquier cosa que cualquier hombre diga. Sea poderoso, sea grande, lo que sea. Exige alimento que Dios envió del cielo. Aleluya. El profeta dice: ¿Quiere la última plaga? Muerte. ¿Cómo viene diciendo la muerte? Porque la gente no respeta el plan de Dios. No sabe cómo yo va a orar en este tiempo y se lanzan donde no deben. ¿Se da cuenta? Entonces, entonces, ¿qué es? Para que eso ocurra hay que nosotros motivar que la gente no conozca la palabra de Dios. El poder sobre el cual cabalga este espíritu es la, aprovecharse de la ignorancia de la gente. Aprovechar que la gente no conozca la palabra de Dios. Debemos correr una carrera, hermano. Estudia, lee. Déjate tú de depender del sacerdocio. Toma el mensaje que Dios envió. Lee el mensaje. Y no digas amén a cualquier cosa. No, Señor. No porque es tu amigo, no porque es tu padre, tu tío, tu primo, el hombre, el líder. No. Hay alguien más grande que eso. A quien le debe más honor, más amor, más gratitud. Eso es a Jesucristo. La última plaga dice que era muerte y la última plaga sobre la tierra es muerte espiritual antes del éxodo, antes de irse. O sea, el primer éxodo era salir hacia una tierra, de una tierra a otra tierra. El segundo éxodo salir de las tradiciones de los rabinos hacia dónde, hacia el evangelio de Jesucristo. Pero en esta dice es hacia un nuevo mundo, irse en un rapto. Entonces ellos eran ¿ve? incinerados y vueltos polvos si es que entraban allí. Porque y la Biblia dice, los justos caminarán sobre las cenizas. Esto conecta el profeta con Malaquías 4. ¿Por qué la gente llegó a ser polvo? Por soberbia. Todos los soberbios serán estopa. Porque la gente entra en soberbia. Y, puede, y dice, yo puedo hablar cosas que el profeta ni habló. ¿Se da cuenta? Ahí salieron unos, ya sé el nombre nuevo de Dios, de Jesucristo. El nombre nuevo, William, Mario, Abraham. Y Pedro no sabía nada de esto. Y Pablo no sabía nada. Pobre Pedro, pensaba que el nombre era de Jesucristo. Pobre Pablo, dice. ¿Eh? Pero nosotros sabemos, ese nombre nuevo. ¿Dónde dice eso? Y la gente amén, hermano, qué revelación Dios le da a mi pastor. Seguro que revelación. Pero del inframundo, del infierno. ¿Sí? No del cielo. ¿Pero qué? Porque la gente no conoce la palabra de Dios, hermanos. Pero ¿sabe qué? La Biblia empieza a mostrar que habrá una, como esa reina del sur, ¿Qué diría: tráigame los pergaminos. Y empezaría a estudiar cada pergamino de cada profeta. A cada caravana que iba allá a Israel decía, por favor, pago lo que sea, tráeme un pergamino de un profeta. Y le traían y le traían y empezó a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y se dio cuenta que la Biblia advierte de dos poderes, la mentira y la verdad, la luz y las tinieblas. Entonces empezó a juzgar a su sacerdote. Y su sacerdote le dijo, tú tienes que quedarte fiel y obediente a mí. No, le dijo, tú me hablas de un Dios muerto. Pero aquí hay un, un, unos profetas que hablaron del Dios vivo. Y sé que allá eso está sucediendo. No puede decir, no, ella empezó a juzgar. Y Jesús dijo que eso pasaría. ¿Sabe por qué? Porque nunca la mentira va a prosperar. No en esta hora. No, Señor. Nunca las tinieblas van a vencer a la luz. Hay de los predicadores que, no, que, que, que subestiman al pueblo de Dios. Hay de ellos que subestiman porque Jesús ya profetizó que el pueblo de Dios un día va a levantar la cabeza. Y mirará que su redención está cerca. Despertará a una realidad de querer lo que viene del cielo, no lo que viene del infierno, no lo que viene de la mente de gente corrupta. San Lucas capítulo 11. San Lucas, el Evangelio de San Lucas el capítulo 11 Dice aquí Observe es Jesús hablando La reina del sur se levantará en el juicio Con los hombres de esta generación Y los condenará Porque vino de los fines de la tierra Para oír la sabiduría de Salomón Y aquí más que Salomón en este lugar Dice, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, predicadores. ¿Qué hizo la reina del sur? Empezó a mirar por la palabra de Dios. Y ni, ni siquiera a Salomón se lo dijo: Ay, Salomón, no, no. Se sentó el profeta y se atrás y empezó a mirar. Si yo descubro que algo dice Salomón diferente a tus profetas, pues ni piense que yo voy a apoyarlo en algo. Dice, ¿eh? Y cuando lo examinó por todo lado, dijo: Ah, bueno, vamos a ver cómo está su gente, cómo está la cocina, cómo están los soldados, cómo está por todo lado. Sí, ella era bien exigente. Porque dijo, no voy a bajar, no voy a viajar de tan lejos para apoyar una mentira. Hermanos creyentes, van a despertar a esa realidad. Quiero la verdad, quiero el 100%, no quiero algo parecido, no quiero una religiosidad. Creyentes se volverán muy exigentes. Aleluya. Permítame mostrar aquí en el libro de Nehemías. El profeta Nehemías, el capítulo 8. La Biblia dice que este era el mes séptimo, porque el mes séptimo de Israel era para, es paralelo al séptimo sello. Bajo el séptimo sello son voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Bajo el séptimo mes Israel tenía tres fiestas. Fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Entonces es paralelo. Y en este séptimo mes algo pasa aquí. Con el pueblo, dice Nehemías 8 y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras: El escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Observe que era el pueblo, yendo al sacerdote Esdras. Usted sabe cuán capaz era Esdras, era erudito, era experto, era muy sabio. Pero fueron a Edra y dijeron, Edra, no venimos por tu sabiduría. No venimos, no, no queremos que nos leas el libro. No, no, no dijo tal hora de no. Dice, vinieron desde el alba, Edra, ya levántate. ¿Qué? Quiere, ¿Quieren el libro. Toda la congregación, como es que bajó ese deseo al pueblo en el mes séptimo, dice y el sacerdote de trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres, de mujeres, y de todos los que podían entender que era el primer día del mes séptimo. El primer día era la fiesta de las trompetas. Bajo el séptimo sello empieza con voz de aclamación. ¿Qué tiene que hacer voz de aclamación? Tiene que crear en nosotros el anhelo, no de los consejos de Edras, pero del mensaje. Edras, tráenos la palabra de Dios, Traenos el libro de escena Aleluya. Gloria al Señor. Nos damos cuenta, ¿ve? Estas cosas están escritas ahí en la palabra de Dios. Por eso, nosotros podemos ver el trabajo de Satanás para traer a escena y proyectar al hombre como protagonista. Bien, el diablo ha hecho su parte, pero Dios también ha declarado lo que va a pasar con su pueblo. Dios también ha declarado lo que va a pasar con su gente. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que el, el, el hombre, cuando hizo estas cosas, el hombre empezó, ve usted, a sufrir, a sufrir las consecuencias del efecto de este liderazgo errado en su vida. ¿Por qué? Porque empezó a perder el amor por el pueblo de Dios. Y cuando el amor desaparece, trae a escena al pueblo de Dios lo que le va a matar lo que lo va a destruir. Saca la palabra de Dios, la única fuente de la vida, como principal protagonista. Y trae a escena el consejo del hombre, la idea del hombre, el pensamiento del hombre. Recuerde estas cosas. ¿Qué es? Porque si la gente nada más fuera portador del mensaje como debe ser, el mensaje no nos trajo el protagonismo del hombre. El mensaje nos trajo, ve usted, el protagonismo de Dios. Observe el concepto del mensajero aquí. En, 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 en el sermón de Apocalipsis capítulo 4, parte 3. Apocalipsis capítulo 4, parte 3. Dice, sí, el párrafo 15. Observe este entendimiento y este concepto que tenía el mensajero. Y Dios nunca envió al hermano Neville ni a mí para ser jefes de ninguna manera. Solamente somos sus hermanos, instructores en el evangelio. Así que todos trabajemos juntos. Este es el concepto del mensajero. O sea, si la gente tomar el mensaje, mire el concepto que tenía él de cómo moverse en medio del pueblo de Dios. ¿Cómo pudiera alguien que crea al mensajero tomar otro tipo de actitud? No podría. Pero ¿qué pasó? Predicadores dejaron, se dejaron seducir por esa actitud soberbia y se elevaron más alto que la palabra de Dios. ¿Ve? Pero ¿cuál es la salida? Es que Dios empiece a ser bienvenido de una manera individual por cada creyente. Con ese deseo de, de hacer protagonista solamente la palabra de Dios. Cuando nosotros volvemos entonces aquí. A mirar cómo trabajó Satanás para traer a escena estas cosas. Él ¿ve? sacó fuera de escena el amor por el pueblo de Dios. Quiso el Nicolaísmo, dice, quitó el sentir correcto por la gente. Cuando la persona ya no tiene ese amor correcto, ve usted, mínimo no hace nada para que la gente pueda recibir la palabra de Dios. Entonces se sustituye por la unción de mover la gente hacia el hombre, como Billy Graham. El irán nada más se preocupaba por, por mover la gente hacia la iglesia. Y luego reclamaba: ¿por qué? Yo gano 30 mil y al mes siguiente no encuentro 30. El profeta empieza a hablar de estas cosas aquí. En el mensaje. Tratando de hacer un servicio a Dios sin, hacer, sin ser la voluntad de Dios. El 27 de noviembre del 65. Hay dos de esos mensajes. Este es el 27 de noviembre del 65. Él empieza a mostrar cuando el amor, el hermano, el amor por el pueblo de Dios se pierde, ya no hay ningún interés de ser correr la palabra de Dios. ¿Ve? Porque la muerte va a cabalgar. porque la muerte no podía entrar? Porque la gente tenía la palabra de Dios en su medio. Pero cuando empezaron a perder su amor por la palabra de Dios, entonces el tropiezo podía venir. Dice aquí el párrafo 270. Yo escuché a nuestro gran evangelista Billy Graham, sentado una mañana en un desayuno. Él dijo, levantó la Biblia, aquí en Louisville, Kentucky. Dijo, este, este, a, allí está el ejemplo de Dios. Y eso es la verdad. El hombre dijo la verdad al decir eso. Él dijo, Pablo entra en una ciudad. Pablo entró en una ciudad y convirtió a uno. Regresó un año después. Y, y tenía 30 de este uno. Dijo, pero yo entro en una ciudad, convierto a 30 mil, regreso en seis meses y no encuentro a 30. Entonces él le empezó a descubrir no que, 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 que momentáneamente, aparentemente, 30 mil creyentes. Pablo solo ganaba uno que otro por ahí cuando se iba. Pero luego, cuando él fue sincero y empezó a examinar el resultado, ¿cómo es que esos 30 mil, así como venían, se iban un mes y no había 30? Entonces él dijo, no, no puede ser. ¿Cuál es el problema? Rápidamente dice, él dijo, saben lo que pasa, saben qué es lo que pasa. Ustedes predicadores presosos, se sientan con el pie arriba del escritorio, hablan por estas personas a estas personas por teléfono en vez de ir a visitarlos después de la cena y platicar con ellos. Entonces él dijo, ¿cuál es? Yo hago mi parte y está bien lo que yo hago, dice, porque él predicaba un sermón para atrapar a la gente y convencerlos nada más y hacerles tomar una decisión, pero para congregarse, para ir a la iglesia. Entonces eso, ahí no hay fuerza, no hay poder en la vida cristiana. Y luego veía el resultado. Se debilitaban. Entonces dijo, ¿cuál es, la, ¿cuál es el problema? Son los predicadores ociosos que no se van a comer con ellos, a platicar, a visitarlos casa por casa. Y luego, el profeta dice en el párrafo 271, oh, dice, mi corazón está ardiendo. Yo pensé, oh gran hombre de Dios, no me gusta no estar, en, no estar en, de acuerdo contigo en esto. ¿Pero quiénes eran los predicadores perezosos con ese uno de Pablo? Cuando Pablo convertía a uno, ¿a qué predicador podía dejar Pablo ese uno? ¿Quiénes eran los predicadores perezosos? Dice que no atendían a ese uno de Pablo. ¿Eh? ¿Pero sabes lo que hizo Pablo? Dice, él los llevó a la palabra. Él los llevó adentro del mensaje. Hermanos, solo el amor de Dios le atará a trabajar a usted. Por llenarse usted, porque usted no puede dar lo que no tiene. ¿Cómo podemos mover a otros a la palabra de Dios si nosotros no lo tenemos? Estaríamos como el papá hipócrita que dice: Hijo, nunca fumes y él con el cigarro ahí fumando. Ya, papá dice, y simplemente va a seguir su ejemplo. ¿Se da cuenta? No robes y él por ahí haciendo sus cosas. ¿Qué es? Un entendimiento de no tener la actitud que no conviene, la actitud que no trae resultados. Entonces el profeta dice Pablo no hizo como hace Virigran, los llevó la gente a la palabra, él los llevó adentro del mensaje, él los llevó adentro donde ese uno encontró a Dios y su corazón estaba ardiendo que él incendió el país. Pero lo único que hace es Virigran es meterlos en una iglesia bautista, o metodista o algo. No me sorprende que no haya nada que quemar ahí. Cuando la persona pierde su amor por su prójimo, el amor divino, el amor de Dios de ahí en adelante dice yo tengo mucho amor mira aquí te traje un regalito te traje esto te traje tal vez eh, eh, un dulce cualquier cosa te traje tal vez eh, algunos te traje un carrito no cualquier cosa ¿eh? algunos son regalos grandes otros regalos pequeños y, y, pero eso, eso está bien pero eso no es el amor de Dios eso solamente ve usted mostrar el aprecio del uno por el otro y eso está bien pero no nos engañemos que ese es el amor de Dios ¿se da cuenta ah mira tiene necesidad aquí te traje unos cuantos alimentos uno cuánto vive o tal vez te puedo llevar a invitar a comer a cenar no o te puedo pagar el taxi a la iglesia Entonces, esas cosas son buenas pero hermano el que tiene verdaderamente el amor de Dios como Dios como Dios lo tiene él tratará de dar dar a ese uno dar a ese dos a esa familia dar qué lo que Dios dio de tal manera amó Dios al mundo que dio la palabra de Dios para vida eterna aleluya y es allí donde debemos examinarnos nosotros cuánto es la carga de nosotros por el pueblo de Dios para que no solamente tengan una religión una iglesia, para que ellos realmente reciban la palabra de Dios para que logren amar la palabra de Dios porque eso era vida eterna ¿se da cuenta? entonces poca carga tenemos en ello por eso digo hermano cuando yo veo este esfuerzo, este sacrificio de los hermanos una sola cosa que me preocupa, que no sea vano y no será vano si no pierden el objetivo principal de que todo lo que se hace se haga con un solo objetivo: trabajar para que de una u otra manera la palabra de Dios corra, la palabra de Dios avance hacia el pueblo de Dios. Fuera de eso todo es vano, todo es vano. Entonces vemos la unción en la que se movía el hermano Branham, llevar a la gente a la palabra de Dios. Vemos la unción en la que se movía Billy Graham, mover la gente sola a la iglesia. Entonces miramos los resultados hoy día. Hoy día es la cosecha de ambas cosas. Entonces cuando miramos aquí lo que Pablo habló en esta carta Colosenses. Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Se cuenta? Este, este, este es Dios amando. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué trajo a Isén el amor de Dios? El unigénito de Dios, lo cual era la palabra de Dios. Observe el amor siendo proyectado en Pablo. ¿Cuál era el entendimiento con el que Pablo se movía? Segundo Tesalonicenses capítulo 3. Dice esto. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Cuál era el objetivo principal de Pablo? Que la palabra de Dios corre y sea glorificada. Hermanos, se repartió folleto, se repartió disco. ¿Qué falta que la gente empiece a despertar, a poner interés a lo que ya tienen? A lo que Dios ya les dio. Que la palabra de Dios corre hacia sus corazones, porque el lugar donde de morada de la palabra de Dios es el corazón del creyente. Pero ¿cuánto interés tenemos nosotros en, que, en ese objetivo? Entonces, ¿qué hace? Dice, ¿de qué se trata el tropiezo? Enseñó a poner tropiezo. Ante los, los hijos de Israel, balán ¿De qué se trata el tropiezo cuando la gente pierde el amor por el pueblo de Dios? Entonces ya no va a traer a escena la palabra de Dios y la gente sin la palabra de Dios simplemente no va a poder actuar lo correcto, porque la palabra de Dios es la lámpara que ilumina el camino. ¿Se da cuenta? Entonces cuando nosotros miramos ve por la palabra de Dios todos estos puntos sobresalientes podemos ver de lo que se trata. Por eso decía, el que ama a su hermano, y en todas las palabras está trabajando, como Pablo, que la palabra de Dios corra, permanece en luz, y en él no hay tropiezo. La gente nunca tropezaría, el engaño nunca vendría si está trabajando, porque, la, porque el resto del pueblo, Dios, pueda recibir la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Pero cuando el tropiezo viene, cuando la doctrina de Balán tiene éxito, cuando ese, no se trabaja por esas cosas. Observe, otra cosa aquí, el, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14. ¿Cómo tuvo éxito estas cosas? ¿Qué tiene que pasar? Se pierde el amor por la palabra de Dios. Y de esa manera, ¿qué va a pasar? Toma lugar esto, versículo 13 de Romanos, capítulo 14. Así que dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien... Decidid, no por desdropie su ocasión de caer al hermano. Cuando entre este tu espíritu, entonces, hermano, ¿qué pasa? De ahí en adelante la visión de la gente ya no mira dentro de él, porque él sea aquel. Si Dios ama, ¿qué trae Dios a escena? La palabra de Dios para el mundo. Si la persona ama, ¿qué estará buscando él traer a escena? La palabra de Dios para sus hermanos. Pero cuando eso se pierde, de ahí en adelante estará mirando, como dijo Jesús, la paja de los demás. Pero dijo Pablo, no hagan eso, sino decidir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Ve? Buscar, trabajar para que el pueblo de Dios se mueva en una condición gloriosa, en una condición victoriosa. ¿Cómo? Miremos un poco rápidamente, otra escritura aquí en San Mateo capítulo 16, para que usted vea cómo toma lugar estas cosas. ¿Cómo viene? Dicen estas cosas que son tan sutiles Por eso que uno no lo detecta Porque está disfrazado Al amor se disfraza por afectos Al razonamiento se disfraza, ve usted Por revelación, a la imaginación Por inspiración ¿Sí? Dice aquí San Mateo capítulo 16 Jesús empieza a hablar ¿no? Que el versículo 21 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a, a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Jesús empezó a hablar. Muy bien, dijo. Lo que sigue aquí es que el hijo del hombre va a ser entregado, va a pasar una situación terrible, ¿no? Va a ir a Jerusalén y los ancianos lo van a Poner preso, y bueno, al final lo van a matar, pero al tercer día yo me voy a levantar. Cuando Pedro escuchó estas cosas, Jesús Jesús le dijo que era necesario, que estaba escrito. Jesús le está mostrando estas cosas en la escritura. ¿Sabe qué hizo Pedro? pero dijo: tomando la parte, ven, 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 Señor, quiero hablar contigo. Comenzó a recomendarle diciendo: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Se da cuenta que buscó apartarlo de la profecía, apartarlo de la palabra de Dios. Pero parecía que lo amaba, por eso que es un engaño. Pedro no se da cuenta que es el diablo. Pedro piensa que es su amor por Jesús. Y muchos de nosotros pensamos, yo amo a mi familia. Por causa de mi familia, hago horas extras en el trabajo. Y quiero, y quiero trabajar y quiero hacer esto para mi familia y quiero, y quiero dejarles una herencia. Y parece que es amor. ¿Se da cuenta? Y quiero no faltar tal vez a la iglesia. Y quiero tal vez ayudar a la iglesia y todas esas cosas. Hermanos, aún eso no es amor. Porque el amor verdadero da una cosa. Lo más grande. Da algo no solo para vida temporal. Pero para vida eterna. Pedro. Ten lástima de ti. Que no te acontezca esto. Jesús. El que no, en el que no da acceso a ninguna mentira. Le dice el verso 23. Pero él. Jesús volviéndose le dijo. Quítate de delante de mí Satanás. Me eres que. Tropiezo. ¿Cómo viene diciendo el tropiezo? Cuando la persona pierde el amor de Dios, empieza a operar en los afectos. Y Él piensa que está ayudando sin saber que está destruyendo. Hermanos, el predicador cuando entra a ese mundo empieza a trabajar a la gente al sentimentalismo. Empieza a buscar persuadir a la gente por la vía, ve usted, de razonamiento, por la vía del sentimentalismo y tal vez hacer un culto lacrimógeno. Y de esa manera, pues un tremendo culto que el Espíritu Santo estuvo ahí. ¿Se da cuenta? Ese es el mundo de los sentidos de la gente. El profeta también pensaba ahí, si hago llorar a la gente, es un tremendo culto, dijo. Y bueno, empezó a un culto y le hizo llorar a la gente. Y luego llamó, le llamó al doctor David, le dijo, quiero hablar contigo. Me va a felicitar. Seguro que me va a felicitar. Porque todos lloraron. Y todavía fue, ni siquiera le dijo por qué, ¿por qué me llamaste. Fue, ¿qué tal lo hice todo? ¿Ah? Sí o no. ¿Qué tal lo hice? Digo, nunca he visto algo tan horrible en toda mi vida. Pero ¿por qué? ¿Acaso no vio usted que lloraron? Pues lloran en los funerales, lloran cuando están enfermos, lloran por cualquier cosa. Las lágrimas no son la evidencia. Nunca usaste tú la palabra de Dios. Solamente buscaste po mo moverte por la vía del sentimentalismo. Y el profeta dice: "Me y, y le doy gracias a Dios que lo haya hecho". Entonces, ¿cuál es el punto? Nos encontramos aquí está Pedro, un poco sentimental, con Jesucristo, con quien todavía no, ¿Eh? y Jesús le dice: quítate delante de ante mí, Satanás, Me eres tropiezo. ¿Por qué? ¿Cuál es el tropiezo? No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En qué dice, enseñó a poner a Balac tropiezos ante el pueblo. ¿De qué se trata el tropiezo? De que la gente ponga la mira en las cosas de lo que el hombre dice, en las cosas de lo que el hombre hace y no en las cosas de lo que la palabra de Dios dice enseñó la gente a moverse a más confianza y más atento a lo que el hombre dice y a lo que el hombre hace y más desatento cada día más a lo que la Biblia y la palabra de Dios decía ¿Qué es lo que buscó sacarse de fuera de escena? La doctrina, la palabra de Dios. Por eso, ¿en qué consistía el tropiezo? Lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué me eres tropiezo? ¿Por qué tratas de poner ese tropiezo delante de mí? ¿Se da cuenta? Pedro no se da cuenta de eso, porque es una unción y mucho como predicadores podíamos no darnos cuenta de eso. Pero para eso Dios envió el mensaje, hermanos. Para enseñarnos cómo opera este enemigo. Yo aprecio mucho a la gente. ve, Los amo tanto. Por eso que a los jóvenes ¿ve? les dejo que fallan que caigan, que se vayan al mundo y luego otra vez. No, no, eso no es amor. Porque el amor no busca, ¿ve usted, ver, no, bus no, no busca ver en, su, en el pueblo de Dios la derrota, la desgracia. Busca ver en el pueblo de Dios la victoria de Jesucristo por la cual Él pagó. Entonces, ¿de qué se trata esta unción? Entonces, ¿ve? trata de moverse buscando trabajar hasta que la gente sepa más de las cosas del hombre que de las cosas de Dios. Buscando apartarlo del amor por la palabra de Dios y, y, y dirigiendo su amor por el hombre, y terminará la gente como en los días de Jesús, peleando por Caifás contra, y abobeteando a Jesús, luchando por el que no le ama, pensando que Caifás me ama, y golpeando al que realmente lo amaba, Jesucristo. ¿Se da cuenta? Es tremendo esto. Entonces, ¿cómo vienen dicen estos tropiezos? Ve, viene diciendo atrayendo, ve usted, un enfoque donde sutilmente no es algo visible. Pero dentro del corazón humano, ¿qué, ¿a qué más le pone importancia el ser humano? ¿Te cuenta? A veces, uh, noticias, ve los periódicos, ve la revista, ve el, o cualquier cosa en la televisión, viene interés. La palabra de Dios, no hay. Eso es una unción. Que el desinterés que toma lugar dentro del mundo de la persona por la verdad de Dios y todo su interés. ¿Qué pasó a ver en Colombia? ¿Qué pasó en Sudamérica? ¿Qué pasó en África? ¿Qué pasó? Nos interesan las cosas del hombre, el mundo del hombre, la enseñanza del hombre, y la Iglesia sabe. Mi pastor dice y no, la Biblia dice, el escrito está. Da cuenta de qué se trataba la doctrina de Balaam? trabajar de tal manera que el hombre se quede en esa condición. Entonces, eso lo sabe usted dentro de usted. ¿Cuánto interés tiene la palabra de Dios dentro de su corazón o solamente tiene interés las cosas del hombre, sus propias ideas? Su propio pensamiento, sus propios planes, sus propios deseos, sus propias actitudes, sus propios objetivos. Cuando eso toma lugar, lo siguiente que se mueve es esto. Y voy a leer aquí y luego, bueno, tal vez paramos un poquito ahí. En el Evangelio, este, perdón, el libro de Josué. El libro de Josué. Porque nosotros vemos que lo que terminó, el éxito de Balaam, pero ¿cómo fue moviéndose hacia eso? Josué capítulo 23. Josué capítulo 23. Josué capítulo 23. Vamos a leer. Desde el versículo 10. Es de Josué dando instrucción al pueblo. Dice, es revelándole estas claves. Josué, capítulo 23, versículo 10. Dice esto: Un varón de vosotros perseguirá a mil. Mire lo poderoso que serían. Mire, dice: Mira, Dios trae. Uno de ustedes perseguirá a mil. Y, hermanos, quiero decirles algo que la Biblia no exagera: la Biblia no exagera. La Biblia simplemente revela la real identidad de cada ser humano. Cuando estas cosas no son así, simplemente es porque algo está todavía no operándose correctamente en nosotros. ¿Ve? Por eso dice, Un varón perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Entonces dice: Pero eso sí, guardad, para que eso ocurra, para que seáis poderosos, para que nada lo destruya. Guardad pues con diligencia vuestras almas. Vuestros corazones, guardar, eso sí, poner mucho interés en vuestro mundo interior, vuestras almas, vuestro corazón. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis, ¿para qué? Améis a que vosotros, Dios. ¿De cómo guardarlo? Para que el amor por Dios esté bien seguro, bien protegido. ¿Por qué la gente es débil? Falta de amor a la palabra de Dios. No vigila dentro de Él, no trabaja hasta que se instale aquello para el cual hemos sido creados el amor por la palabra de Dios. Mientras dice tu corazón está amando la palabra de Dios, hermanos, la valentía y todo el poder con el cual ha sido creado cada ser humano empieza a activarse otra vez de regreso. Ya no va a estar quejándose por las circunstancias, va a tener entendimiento, va a tener sabiduría y va a tener el ánimo suficiente para cambiar cualquier situación adversa. Va a saber cómo revertir esa situación. Entonces, pero Josué le dice, guardad pues vuestro eh, con diligencia vuestras almas. Para que améis a Jehová vuestro Dios ¿Se da cuenta cuán poderoso es el amor por la palabra de Dios? Le hace poderoso al ser humano Por eso Balaam quería debilitar al pueblo de Dios Y que la muerte entre Buscar evitar que el amor a la palabra de Dios continúe Y de esa manera ya no iban a tener interés en conocerlo Y si no lo conocen no pueden creerlo Consecuencia Entonces iba a entrar la debilidad La muerte iba a meterse Y luego dice el versículo 12 Porque si os apartaréis y os uniereis. ¿Cuál es la consecuencia de cuando el amor empieza a apartarse? Si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros. Entonces, hermanos, qué tremendo, Josué. Si ustedes no cuidan su amor por la palabra de Dios, ¿saben cómo van a terminar? Apartándose. Nunca puede permanecer lado, al lado de lo que no amas, apartándose de la palabra de Dios. ¿Y sabe dónde vas a terminar? Uniéndote con estos que deberías destruir, uniéndote con el caraneo. Entrarías en matrimonio con Él. mezclándoos con ellas y ellas con vosotros. Entonces dice el verso 13: Sabed, sabed que Jehová vuestro Dios. Cuando hagas eso, sabed que Jehová vuestro Dios ya no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros. Sino que serán por lazo. Esas naciones ahora serán por lazo y por tropiezo y por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. Hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Josué empieza a revelarles cómo vendría a escena Por eso enseñó a Balaca a poner el tropiezo. Para buscar la destrucción del pueblo de Dios. Hizo tres cosas, pero estamos viendo esta primera parte. ¿Se da cuenta? ¿De qué se trata? De buscar evitar el amor por la palabra de Dios. Entonces va a terminar moviéndose a una unión falsa. ¿Uniéndose con quién? Uniéndose con lo que debería destruir. Porque este mensaje vino para sacar fuera de escena toda religión errada, toda doctrina errada y hacer protagonista la verdad de Dios de regreso. Y uno termina uniéndose en lo natural con doctrinas erradas. Pero eso no es tan peligroso porque puede romperse. El punto es que cuando nosotros conectamos estas cosas aquí y vemos que Josué les advierte acerca del habitante de Canaán, recuerde que esa tierra que pertenecía al pueblo de Israel, la tierra era correcta, pero el habitante era anatema. El habitante era anatema. Cuando Dios lo llama a usted, lo llama para poseer su tierra. La tierra que va a ser redimida es su propia vida, ¿Ve? porque lo último que será redimido es su propio cuerpo. Pero esa tierra está habitada con el anatema de Dios, con ideas, con religiones, con pensamientos, con todo lo que abomina a Dios, infectado por Babilonia. ¿Se da cuenta? Y cuando yo le entregue el mensaje, en este caso del Éxodo, en este caso aquí del tercer Éxodo, allá del primer Éxodo, era para que logre, ve usted, tomar control de esa tierra. Pero para que ellos entren ahí, tenían que decirle al cananeo: Hazte un ladito para yo tener espacio. No. Tenían que decir al cananeo te retiras o mueres No tenían que convivir con el antiguo habitante Se da cuenta Pero este tropiezo consistía en que En lograr que el, que el israelita que ya está en la tierra Que ya hizo algunas victorias Que ya ganó algunas batallas pero no todas Si él pierde el amor por Dios Ya no avanza más allá Usted acaso no ha visto eso en escena no vio jóvenes que empezaron a avanzar, a avanzar y luego se estancaron. No vio predicadores que empezaron a avanzar, a avanzar y luego se estancaron. Así Israel entró a las tierras y empezó a conquistar y a conquistar y luego se detuvieron. ¿Cómo terminaron? Uniéndose con el cananeo. ¿Y cómo terminaron? Babilonia los borró de la faz, de allá de la tierra. Fueron erradicados. Es terrible. Ya no, y dice, pero ¿por qué ya no puedes avanzar? ¿Por qué ya no puedes vencer? ¿Dónde estaría el tropiezo? El tropiezo estaría en Canaán. El tropiezo sería en el habitante que ellos deberían destruir. Por eso, ¿dónde están las cosas erradas? Las cosas erradas de las cuales usted debe ser libre son aquellas cosas de su propio mundo invisible, de su propio mundo interior, son sus propios conceptos, sus hábitos, y cosa errada que nosotros hemos tenido, ve, por lo cual cabalgó el espíritu errado en el mundo religioso, en el mundo de ahí afuera, sí, para traernos contentamiento con esas cosas. Por la palabra de Dios viene a despertarnos para decirnos: Esta es tu herencia, libéralo. Saca fuera de escena todo lo errado. Pero qué iba a pasar? Una sola co una cosa te iba a dar fuerza para liberar tu tierra, lo cual es la vida de cada persona. Que logres nunca perder el amor por Dios, nunca pierdas el amor por la palabra de Dios. Y de esa manera no solo te liberarás tú, sino ayudarás al resto del pueblo de Dios. Por eso decía Juan: aquel que logra amar a sus hermanos en él no hay tropiezo. ¿Por qué? Porque él el amor por la palabra de Dios es la fuerza más grande que hay. Aleluya. El amor por la palabra de Dios, ve usted, busca lo real bueno para cada ser humano. Trae a la enseñanza por la cual el creyente entiende a librar y a pelear esta batalla. Ahora, es ahí donde nosotros queremos un poco entrar a saber dónde está el tropiezo. ¿Qué es lo que tomó lugar? ¿Se da cuenta? ¿Quién iba a ser? El cananeo. Entonces el profeta vino a enseñarnos. ¿Cómo Satanás sobra? Por la vía de los sentidos del cuerpo, por la vía de los sentidos del espíritu ¿No? Tenemos los sentidos en el cuerpo, visto, oído, gusto, olfato, tacto Pero eso nada más el cuerpo es un siervo y, y que obedece y actúa de acuerdo a las órdenes que recibe Ya sea del mundo del espíritu o del mundo del alma Porque desde que el ser humano cayó tomó lugar lo mismo que tomó lugar cuando Israel recibió su rey correcto que era David cuando, entonces cuando David era el rey correcto, luchó, luchó, trabajó hasta que logró hacer de Israel un reino, un solo reino. Israel era un solo reino. Pero cuando Salomón falló, entonces, ¿ve? cuando vino la caída del reino de Salomón, entonces en Israel se establecieron dos reinos. Uno en Jerusalén, donde Dios ordenó que ahí desde ahí sea el reino, y otro en Samaria. Israel ahora tenía dos reinos. El reino de Samaria y el reino de Jerusalén. El reino del, de la tribu, del, del error y el reino del correcto. Desde que tomó lugar la caída, en el ser humano se estableció dos reinos: el reino del corazón y el reino de la mente. El reino errado, ve usted, porque Dios ordenó que el reino sea desde el alma, desde el corazón. Desde el corazón debería controlarse, desde el alma debería controlarse, porque el reino legítimo es el reino del alma sobre el ser humano. Pero Satanás. Sabía que con David no podía hacer guerra, no podía hacer guerra desde afuera. Entonces entró desde adentro, porque Jeroboam era uno que estaba reinando con Salomón. Entró desde adentro, se infiltró, ¿ve usted? Para desde adentro trabajar y dividir el reino. Y cuando el reino fue dividido, desde ahí la batalla empezó. Entonces, el profeta viene a enseñarnos: por la vía de imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afectos, empieza a establecer el caos en Israel. Ya sea Jeroboam, la idolatría se metió ahí por Jeroboam, lo continuó por los demás reyes hasta que llegó, llegó acá mi Jezabel. Desde el reino errado, hasta trabajó, trabajó, hasta que terminó infiltrándose en Jerusalén. El reino de Atalía entra a Jerusalén. ¿Te da cuenta? Entonces, ¿de qué, de qué, ¿en qué consistía ese trabajo? Y Josué lo advierte al pueblo. Si ustedes pierden el amor por la palabra de Dios, no cuidan su corazón de eso, terminarían uniéndose a aquellos que deberían destruir. Terminarían uniéndose a qué reino? Al reino de la mente. En vez de destruir ese reino y volver al reino del alma. Aleluya. ¿Se da cuenta? Vamos a tratar de parar aquí por causa del tiempo. Pero... Queremos nosotros entender esto no es Algo visible este ataque y esta doctrina De Balán que se filtró en la iglesia y Ahora está moviéndose no tiene que ver Con las cosas afuera eso nos afecta si Nosotros queremos que nos afecte pero Hay una unción para buscar atraer y Evitar que la iglesia sea poderosa pero Si ustedes no pierden su amor por la Palabra de Dios dijo uno hará huir a mil Uno hará huir a mil se da cuenta la Promesa de Dios cuando las cosas son Correctas Solamente para afirmar estas cosas aquí, cuando Dios vuelve a profetizar por la vía de Zacarías. Profeta Zacarías. El, versículo, el capítulo 12 del profeta Zacarías. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho: el creador, el que conoce, el que, el que diseñó al ser humano, el que sabe cómo nosotros funcionamos. Ha dicho esto: he aquí, yo pongo a Jerusalén. Por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. En el sitio en contra de Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿No? Habrá, o oh, dice, un ataque, una ira contra el pueblo de Dios. Pero, lo destrozaré, lo desmenuzará. Dice, será tan pesado, tan poderoso ese pueblo, que no habrá quien pueda moverlo. Entonces, dice aquí el verso 4. En aquel día, dice Jehová. Heriré con pánico a todo caballo, con locura al jinete, más sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y a los capitanes de Judá dirán en su corazón, esto es lo que debe tener cada creyente, cada predicador. Dice, los capitanes de Judá dirán en su corazón acerca del pueblo, ¿tienen fuerzas los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos de Dios? ¿Se da cuenta en el corazón de cada creyente? Para el pueblo, ¿cuál debe ser el trabajo? ¿Cuál debe ser el objetivo? Que la fuerza de cada creyente sea Dios. Eso debe estar en el corazón del capitán de Judá. Entonces, en aquel día, si el capitán de Judá hace eso, entonces en aquel día pondré a los capitanes de Judá como voracero de fuego entre la leña, como antorcha ardiendo entre las gavillas. Consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar y Jerusalén librará Jehová a la tienda de Judá primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que de entre ellos fuere débil, en aquel día será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Observe qué promesas, qué realidad. Esto, como le digo una vez más, la Biblia no exagera. El punto es cómo entrar a eso. ¿Cómo? Se preguntó Balaán, entrar a descubrir y, y, y lograr que Dios se ponga contra su pueblo. El, el verdadero creyente empieza. ¿Cómo lograr estas cosas que están escritas? Piénselo. No estaba escrito de esas cosas que el pueblo iba a entrar en esa desgracia. No era el plan de Dios. Pero Balaam empezó a investigar cómo tiene éxito el pueblo de Dios y cómo lograr que no tenga éxito. Trabajó y lo logró. ¿Cuánto más? Si nosotros miramos las profecías del éxito del pueblo de Dios. Josué sabía por eso le digo uno de Ustedes y aquí dice el más débil será Como David A David le dijeron tú eres como un como Diez mil de nosotros y eran de sus Valientes David no exagera cuando Miramos estas cosas deben hacer en Nuestro corazón el deseo de que esto sea, se Cumpla para el pueblo de Dios deben Hacer en nosotros el deseo de ver un Pueblo poderoso un pueblo valiente un Pueblo invencible un pueblo victorioso Un pueblo que no da marcha atrás un Pueblo que sabe hacer lo que Dios dice Para ellos es posible. Solamente hay que buscar entender cómo. Y estas reuniones, este esfuerzo que sea para buscar, examinar por la palabra de Dios estas claves, este entendimiento, hasta que dentro de nosotros entremos en convicción. Oh, hermano, solo por dinero, solo por promesas de Balak, eso fue suficiente para motivarlo a Balaam, para buscar cómo destruir al pueblo de Dios. ¿Cuánto más cuando nosotros, Dios nos hace promesas de vida eterna? Nos hace promesas, ve usted. De, 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 de redención No debe ser motivo suficiente Para buscar cómo el pueblo de Dios Se ha inundado Por la vida eterna De tal manera Amó Dios Que dio Aquello para vida eterna Y si el creyente Ama a sus hermanos Evitará la obra de Balán No habrá tropiezo En el pueblo de Dios Traerá de regreso La valentía En el corazón De los creyentes En el corazón De los hijos de Dios Ese es el plan de Dios ¿Ve? Bueno pasó o sea, el tiempo Pero Busquemos, si Dios permite, estos días, eh, adentrarnos más en estas claves. Si va la angla, yo para mal. Científicos espirituales. ¿eh? Trabajarán con el material ya provisto por Dios, por la vía del séptimo ángel. Para aplicarlo a los hijos de Dios y usted va a ver el resultado. Aleluya. Que Dios le bendiga. Vamos a orar un momento para dar gracias a Dios. Continuamos, Dios permite. El día de mañana. Aleluya, vamos a dar gracias al Señor Amado Señor Jesucristo queremos agradecerte por la bondad tuya Para ayudarnos Señor a poder tener esta reunión, este tiempo de compañerismo Con otros hermanos, fijar nuestra atención Señor en verdades que revelan la condición En la que se mueve el Señor, eh, la, la, la situación, los creyentes en este tiempo que podamos ver por la luz de tu palabra lo que está pasando, que podamos ver la propuesta y la posibilidad de bien para tu pueblo, que podamos, Señor, también percibir, Señor, tu deseo en la cual tú anhelas que nos movamos, Señor, para ayudar a tus propósitos y que podamos tener esa valentía como esos guerreros gentiles, donde, donde la sola sed de David era para ellos más importante que su vida, que de aquello de lo cual, Señor, tú estés anhelando, que pueda ser, Señor. Tan importante, Padre, más allá de nuestra propia existencia, porque sabemos que ahí es donde hay ganancia, Señor. Por, tu, por luchar, Señor, por tu causa, luchar por tus propósitos a favor de tu pueblo, Señor. Dios Todopoderoso, suplicamos que tu palabra pueda, Señor, iluminar el entendimiento, el alma de cada uno de tus hijos, captar la atención, Señor, hacia los puntos clave de la Escritura, donde puede abrirse, Señor, ese poder que destruye, Señor, todo obstáculo contra la manifestación del amor divino en sus corazones, Señor. Y puede empezar ese río del amor divino, fluir en cada corazón, Señor. Y tomar entonces la espada del Espíritu y luchar por la vida para el pueblo de Dios. Luchar por la victoria para el pueblo de Dios. Luchar por la libertad para el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso. Nos encomendamos a ti muy agradecidos por todo ello en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias por cada uno de los creyentes y por la fe que cada uno despliega para, Señor, enfocarnos en tu palabra. Muchas gracias por todo, sabiendo que tu palabra no volverá vacía, que ayude a cada corazón en gran manera, Señor. En nuestra súplica y nuestra gratitud en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Tomen asiento, hermanos, un momento. Aleluya. Gloria a Dios. En Zacarías 12, el versículo 8 dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén y el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios.